un mensaje libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, voz de arcángel y trompeta de Dios.
Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio conectarnos de esta manera para tener un compañerismo y esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Para eso vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creador del mundo infinito, oh Padre, tú antes de la constitución del mundo, tú en tu mente ya tenías planificado este programa, oh Padre. Esto eran las siete fiestas que tú tenías planificado en estos 6000 años, oh Padre. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, los tabernáculos, oh Padre. Esto siendo todo un programa completo que tú antes de la fundación del mundo lo hiciste, oh Padre. Y por eso es que te damos muchas gracias por habernos, Señor, llamado, por habernos hecho partícipe de este tu programa, oh Padre. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias al iniciar este compañerismo. Permite que nuestro corazón se abra y que nos limpiemos, oh Padre amado, porque necesitamos estar limpios para que tu palabra esté en nosotros, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena y que tú seas el invitado principal para este culto que el profeta estaba predicando en aquellos tiempos, oh Padre, que fue la comida especial para los hijos predestinados en este último tiempo, oh Padre, para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa fue la medicina para todas las enfermedades, oh Padre. No hay de qué quejarnos, oh Señor. Medicina que nos curará de todo, ya sea este cuerpo, este espíritu, para vuestras almas, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, al comer este libro, Señor, que ya está abierto, está revelado, como decía Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, Padre. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestro día, oh Padre. Permite, Señor, entrar en la cena de tu palabra y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, siendo tu promesa, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué salisteis a ver? Este mensaje está predicado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de octubre del año 1959. Vamos a continuar desde los párrafos 21 donde quedamos. Párrafo 21 dice, si su mensaje fue tan tremendo en aquel entonces, de manera que sacudió aquellas regiones, vamos a ver lo que predicó. Lo primero que predicó fue arrepentimiento para todos. Y el arrepentimiento siempre ciega la vista del incrédulo o el miembro de iglesia. El miembro de iglesia siente que no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando esa persona o personas llegan a un punto donde creen que no tiene nada de qué arrepentirse, están en una condición más grave. Aún siendo miembro de la iglesia, usted está en una condición más grave que el pecador de la calle. Porque la escritura dice en el libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice que estaba desnuda, cuitada, miserable, ciega y no lo sabía. Ahora, si en la calle estuviera un hombre y fuera ciego, eso sería terrible. Si fuera pobre, sería terrible. Si estuviera desnudo, sería terrible. Pero si no lo sabe, esa es la parte miserable. Hay gente que hoy que afirma ser cristiana y pertenece a la iglesia, pero no sabe que necesita arrepentirse, y si se les dice, eso los molesta. Párrafo 22.
Cuando Juan comenzó a predicar arrepentimiento a la gente de la iglesia, ellos dijeron: Fíjate, nosotros tenemos a Abraham por padre, no necesitamos de predicadores salvajes que salen del desierto. Estos grupos sin educación, que no tienen denominación, no necesitamos de sus gritos y alborotos, porque tenemos a Abraham por padre. Entonces ese mismo mensaje cegaría a la iglesia hoy. Si usted le preguntara a una persona rápidamente, ¿es usted cristiano? Responden sí, pero rápidamente dirán, ¿a qué denominación pertenece usted? Eso también, eso está bien, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Uno de ellos dirá, bueno, yo soy metodista o bautista o presbiteriano o cualquier iglesia con la que tenga afiliación, lo cual está perfectamente correcto, pero no responde la pregunta. Usted todavía necesita arrepentimiento y el arrepentimiento sacude a la gente. Creen que no lo necesita. Yo soy diácono. Yo hago ciertas cosas en la iglesia. Eso no sirve de excusa, pero nada, usted todavía necesita arrepentimiento. Párrafo 23. Juan simplemente estaba confirmando la promesa de Dios y predicando en contra de la religión intelectual. Y si ese mensaje saliera hoy, causaría revuelo entre los religiosos como lo hizo en aquel entonces. Porque la única diferencia con lo que ellos dijeron de tener a Abraham por padre es que hoy dicen, bueno, quiero que usted sepa que soy miembro de tal y tal congregación. Pero Juan dijo, el hacha está puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y añadió, Él vendrá con el aventador en su mano y purgará las eras, quemará la paja y juntará el grano en el granero. Párrafo 24. Oh, con razón Jesús dijo que no había nacido hombre como Juan. La razón por la cual Juan hizo esto es porque era una persona especial. Dios equipa a un hombre y lo equipa con su propio material. Ellos no salieron al desierto a escuchar una conferencia intelectual. Algo parecido al discurso de un político. Jesús dijo, ¿qué salisteis a oír? Cuando la gente hubo escuchado a Juan, oyó a un hombre que desde el vientre de su madre había nacido lleno del Espíritu Santo. No escucharon a uno que comprometía al Evangelio. No escucharon a las denominaciones pelear porque este está bien y aquel está mal. Escucharon un mensaje del Evangelio que penetraba hasta el corazón. Párrafo 25. Juan predicó el bautismo del Espíritu Santo. Él no predicó algo que no tenía, predicó lo que había recibido. Los hombres de Dios que han sido enviados a los campos hoy no tienen derecho a predicar el Evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la primera calificación de un ministro, ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan estaba muy lejos de Hollywood para ser un predicador social y bien vestido. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre con buena educación? Juan se fue al desierto a la edad de 9 años, lo dice la historia. Su educación provenía de Dios. Pues salieron ellos a ver al administrador de sus campañas, un hombre elocuente que podía poner en orden las campañas y hacer que todas las iglesias cooperaran, perdón. Por supuesto que no. Él reprendió a saduceos y fariseos y a la asociación ministerial los llamó un grupo de serpientes. Les dijo, ustedes víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de que vendrá? No empiecen a decir, nosotros pertenecemos a esto o pertenecemos a aquello, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Párrafo 26. Lo que necesitamos hoy son más predicadores como los de Juan el Bautista, ungidos con el Espíritu Santo. Él no se retractó cuando ellos vieron. Cuando predicó sobre casamiento y divorcio, lo hizo exactamente basado en el Evangelio correcto, porque no se retractó de eso, porque él estaba ungido y no podía evitar ser lo que era. Usted no puede evitar ser lo que es, aun siendo un pecador. Usted no es responsable por ser pecador.
Usted es responsable por seguir siendo un pecador. Hay un camino preparado para usted, pero en cuanto a ser un pecador, usted nació así. Párrafo 27. Dios no le envía a usted al infierno por ser un pecador. Dios lo envía al infierno por no arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador. Usted rechaza tomar el camino correcto y se envía a sí mismo al tormento. Envía su propia alma a su destino eterno, basado en el libre albedrío de sus convicciones. Dios no envía a nadie al infierno. Nunca lo ha hecho y jamás lo hará. Los hombres se envían a sí mismos al infierno porque se niegan a aceptar el camino de salvación. Dios no es. Él tiene paciencia, no quiere que ninguno perezca, jamás lo ha querido. Pero los hombres prefieren las tinieblas que andar en la luz. La razón de eso es que nacieron en esa condición y no tienen el deseo de aceptar la luz. Vienen mensajeros del este y del oeste, del norte y del sur. Levantan barricadas, cultos de cantos, testimonios y predicadores en la senda del pecador, pero él deliberadamente atraviesa eso y después dice que Dios es el responsable o culpable. Dios es bueno y lleno de misericordia. Él no quería que alguien se perdiera, pero el hombre quiere perderse porque ese es su deseo. Se niega a andar en la luz y eso es lo que lo hace perderse. Muy bien. Ahora, Juan estaba en contra de estas predicaciones intelectuales. Él no tenía educación, por lo tanto, no podía recibir ayuda. Párrafo 28. Yo supongo que aún en una ciudad de este tamaño, si el hermano Graham procurara decir, tendremos un avivamiento aquí y saldremos por toda la ciudad. Cuando él tuvo su avivamiento, yo vi un pequeño aviso en los cruces de los caminos que decía, avivamiento en Utica. Nos decía en cuál iglesia. Solo decía que había un avivamiento en progreso. Asistan todos, son bienvenidos. Imagino que si él hubiera ido de predicador en predicador por toda esta región aquí, la habría pasado difícil para recibir colaboración. Él no lo haría. Si yo viniera aquí para celebrar una campaña con él, el hermano Wheeler, el hermano Rudenle, si todos nosotros nos juntáramos para celebrar una campaña en Jeffersonville, Ney Albany o en alguna otra parte, tendríamos que atraer las multitudes por medio de nuestras propias predicaciones y por medio del Espíritu Santo. Las iglesias dirían, no tenemos nada que ver con eso. ¿De qué seminario son ellos? ¿Dónde está su respaldo? Como diría Juan, nuestras credenciales no provienen de ustedes, los fariseos. Dios me llamó a predicar el Evangelio. Esas son mis credenciales. Todos los hombres enviados por Dios están en el mismo terreno. La iglesia no les envía a ustedes. Dios es el que envía a un hombre enviado por Dios. Juan era de esa clase. Párrafo 29. Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un fariseo o a un saduceo, a un metodista, bautista o presbiteriano? ¿Qué salisteis a ver? ¿Vestía bien? ¿Era elocuente en su hablar? Ello que hizo fue pararse allí y condenar todo lo que estaba mal. Aún el tetrarca fue a verlo. Ese era el gobernador del estado. Fue hasta allá, vivía con la esposa de su propio hermano. Juan se le acercó y le dijo, no te es lícito tenerla. ¿Sí? ¿Qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver a un predicador denominacional? ¿Salisteis a ver a un orador intelectual? Pues aquello estaría lejos de lo que el mundo quiere hoy. Ellos quieren algo elocuente, enormes carpas y banderas de renombres, algún importante doctor en divinidad que todas las iglesias colaboren, hombres intelectuales con predicaciones intelectuales. Párrafo 30, por último. Pero cuando usted ve a un hombre de Dios, por lo general está en algún callejón por ahí, parado en la calle o en un pequeño auditorio predicando el Evangelio de Jesucristo sin adulterarlo. Esos son los hombres que Dios envía. Hermano, que pongan el hacha a la raíz del árbol y prediquen el Evangelio sin importar lo que la gente piensa. Se quedan solos. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre con tremenda educación? Ciertamente no. Él no tenía ninguna. A la edad de 9 años se fue al desierto y salió a los 30 predicando el arrepentimiento y amonestando a los fariseos. ¿Qué hizo él? Él no podía evitar ser lo que era.
El espíritu de Elías estaba sobre él. No podía evitar usar la ropa de que usaba. Esa era su naturaleza. No podía evitar predicar sobre las mujeres que andaban desbandadas, porque el espíritu de Elías estaba sobre él. Él era por lo que era. Él era lo que era. Le dijo a Herodías, se lo dijo en la cara, le decía a la gente lo que él pensaba, pues él no podía evitar aquello. Esa era su unción. Él era Elías. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje que salisteis a ver. Servicio realizado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué saliste a ver? Predicado el 1 de octubre del año 1959. Párrafo 31. Entonces, si un hombre o una mujer, la unción suya declara quién es usted, cuál sea su espíritu o eso lo mueve, usted es motivado por un espíritu. El espíritu de Jesucristo está en el cristiano, en el creyente. Con razón, él es una persona peculiar. Con razón, hay algo moviéndose en él, porque Dios está en él. El espíritu de Cristo lo motiva y él tiene que moverse según el espíritu lo mueva. ¿Podrían ustedes imaginarse viendo a Juan andar por allí y decir, oh, eso está bien, eso está bien? Mientras el espíritu de Elías estaba sobre él, se comportaba como Elías. Cuando usted ve a esa gente que sale y dice, oh, voy a ser un cristiano, y comienzan muy bien, como en 6 meses comienzan a retroceder, se van por este o aquel lado, allí mismo usted puede decir que la unción los está abandonando, porque mientras el Espíritu de Cristo está en usted, lo hará como Cristo. Párrafo 32. Ahora, mucha gente tiene la idea equivocada de Cristo. Mucha gente piensa que Cristo era poco masculino. Cristo fue el más grande de todos los hombres. Él fue el hombre ejemplo, y no solo fue el hombre, sino que fue el Dios hombre. Él fue Dios con nosotros, Emmanuel. Él fue el más humilde de los hombres. Pero usted puede ser demasiado humilde, puede llegar a ser tan humilde al punto que el diablo lo convertiría en una marioneta. Él fue humilde para lavar los pies de los discípulos. Perdonó lo suficiente para orar por aquellos que clavaron los clavos en sus manos, pero fue suficiente hombre para tejer un látigo y echar a los cambistas del templo. Párrafo 33. Sí, Juan fue lo suficientemente hombre para ser manso y humilde. Él fue lo suficientemente hombre para pararse en las orillas del Jordán sin necesitar una gran sinagoga o un lugar para predicar. Él era humilde, prefirió el cielo azul y brillante. Fue lo suficientemente humilde que no llamó a la gente para pedirle dinero y pastorear su iglesia. Se mantenía de langostas y miel silvestre. En aquel país, las langostas se pueden comer. Son langostas enormes y las encurtían, las ahumaban y habían otras formas de comérselas. Así era que él se mantenía. Y su vestimenta era un pedazo de piel de oveja, pelo de camello, Marcos 1:6, en la que se envolvía. 47. Jesús preguntó, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? ¿A una persona que cede ante los fariseos? ¿A una caña sacudida por cualquier viento? ¿A uno que cuando llegaba a los saduceos se iba con ellos? ¿A uno que un día es esto y el otro día es aquello? Ustedes no salieron a ver algo así. ¿Salisteis a ver a alguien bien vestido? No. ¿A un intelectual? No.
¿qué saliste a ver? Él les dijo, vayan y díganle a Juan lo que aquí está ocurriendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son levantados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Oh, hermano, esa era la señal del Mesías. Esa era la señal para él. 34. Esa es la señal de la verdadera iglesia de santidad hoy. Aun cuando estén decayendo, sigue siendo una marca del llamado de Jesucristo. Hombres y mujeres que defienden el evangelio de salvación del alma para los pobres y necesitados, sin adulterio, no al grupo aristocrático que están bien vestidos en sus iglesias, donde un pobre se siente fuera de lugar, sino a un grupo de gente humilde. Allí es donde se predica el evangelio. Los enfermos se sanan, ellos oran por los enfermos y Dios confirma su ministerio con señales y maravillas. Allí es donde el evangelio se les predica a los pobres. Id y mostrad a Juan estas cosas. Amén. Oh, hermano, ¿cómo tomó Dios a aquel hombre sin educación? Tomó a aquel que no tenía un traje que ponerse, que no tenía un manto que ponerse sobre los hombros, un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, un hombre que no había tenido una comida decente de la cual participar, y con él sacudió a las naciones. ¡Aleluya! Párrafo 35. Misericordia. Cuando medito en eso, algo se despierta en mí. ¿Qué debemos hacer? El otro día le dije a mi esposa, querida, ya tengo 50 años y no puedo estar por aquí por más tiempo. Después salí y estuve allá en el bosque. Me fui de cacería y me quedé allá en el bosque un poquito. Medité en eso. 50 años de edad. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces algo me habló. Dios podría entrenarte durante 50 años para hacer una obra de 50 minutos. Cualquiera que haya sido el entrenamiento, Dios sabe lo que está haciendo. Él entrenó a Moisés 80 años para ponerlo a servir durante 40. Dios está entrenando a su pueblo. Dios está entrenando a su iglesia. Si tan solo nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios haga como quiere y hacer lo que está correcto, si tan solo estuviéramos dispuestos a someternos a Él, eso es lo que hay que hacer. Dios toma las cosas sencillas. Párrafo 36. Algunas veces usted podría pensar que está en una minoría aquí, la minoría. Por lo general, Dios está en la minoría, pero hermano, cuando Él está listo para moverse, sacude a la mayoría con la minoría. Él es Dios, Él usa las cosas sencillas. ¿De dónde sacó Él el material para hacer el mundo? Habló y dijo, sea, y fue. Amén. Él tomó a un predicador sin educación, lo crió en el desierto a base de langostas y miel. Casi sin ropa, excepto por un pedazo de piel de ovejas, pelo de camello. Marcos 1:6. Y estremeció aquellas regiones. Hoy su nombre es inmortal. ¿Qué salisteis a ver? 37. Dios usa las cosas sencillas. En una ocasión escogió a un hombre que casi no conocía el ABC. Escogió a un hombre y cuando 1,000 filisteos se abalanzaron sobre él, agarró la quijada de un asno, tomó una simple quijada de asno y mató a 1,000 hombres armados. ¡Oh! Ese es nuestro Dios que anda por encima de las olas. Una quijada de asno y mató miles de hombres. En una ocasión, ese mismo Dios, cuando un tremendo fanfarrón de los filisteos se paró al otro lado del río y desafió al ejército de Israel, Dios escogió a un muchacho muy delgado
con una simple onda en la mano. ¡Oh, Dios! Una onda, una cuerda enganchada a un pedazo de cuero. Una onda, una cosa sencilla como esa. Y mató a un gigante y derrotó a un ejército. ¡Amén! Párrafo 38. Dios usa las cosas sencillas. No se necesitan las cosas grandes, se necesitan las cosas sencillas usadas correctamente. Amén. Ahora, no se trata solo de cosas sencillas, sino que tienen que ser usadas correctamente. No todo el que vivió en el desierto fue un Juan. No todo el que cargaba una onda era un David. No todo el que tomó la quijada de un asno fue Sansón. Pero cuando es usada por las manos ungidas de un siervo de Dios, Moisés desafió al ejército de Egipto con una vara seca en su mano. Amén. Una vez Moisés fue un cobarde con Gersón y Séfora allá en el desierto. Pero una vez ungido en la zarza ardiendo con una vara seca en la mano, la esposa sentada sobre un asno, el niño montado en su cintura, con 80 años de edad y con la barba colgándole, salió para Egipto a conquistarlo. Sencillo, un anciano de 80 años de edad con una vara seca de pastor en la mano, desafió al ejército del mundo, conquistó y salió. Párrafo 39. Depende de lo que usted haga. Ahora, aquí ustedes tienen humildad, tienen el evangelio aquí en Utica y puede que estén, como dije, en la minoría. Pero ¿qué han venido a oír aquí? ¿Viene solo para decir yo voy a la iglesia? ¿Viene solo para oír a nuestro apreciado hermano? Todo eso está bien, pero hagamos algo más que eso. Vengamos a recibir a Cristo. Vengamos para salir de aquí en esta noche con Él. Salgamos a desafiar todo lo que esté mal, a cortar con eso. Si es una quijada de asno, lo que tenga en su mano, pelee con eso. Dios usa las cosas sencillas con manos ungidas. Ustedes tienen trabajos sencillos. Esta es una ciudad sencilla, un pueblo sencillo. Esta es una iglesia sencilla, con un evangelio sencillo, pero ungidos de Dios. El gran poderoso Jehová que tronó allá lejos, que creó las estrellas y el sistema solar, que hizo la tierra de lo que no existía, la trajo a existencia hablando. Párrafo 40. Pero cuando descendió a visitar la humanidad, no cabalgó en carrozas de oro, sino que escogió venir a un establo en una ladera. Su nacimiento fue en un pesebre de ganado, cosas sencillas, pero de ese pesebre salió Emmanuel. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué es lo que sacude al mundo hoy? ¿Cuál es la mayor atracción de los Estados Unidos? ¿Cuál es la mayor atracción del mundo? ¿Qué es lo más grande de todas las edades y todos los tiempos? Es la vida y el espíritu de un niño que nació en un pesebre, en un establo, en una ladera. Cosas sencillas, cosas sencillas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué salisteis a ver? Este mensaje fue predicado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1959. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermano. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Qué saliste a saber? El 5901. 59-10-01, párrafo 41. Iglesia, esto queda puesto en tus manos. Tomen ahora la unción y úsenla correctamente. Él pudo haber sido todos los niños,
muchos niños han nacido en establo. Puede que muchos niños hayan nacido en pesebres, pero es la manera en que usted, lo que usted haga con eso. Mucha gente ha escuchado el evangelio ser predicado. El hermano Graham tiene hermanos que escucharon la predicación del evangelio. Yo tengo hermanos que escucharon el evangelio ser predicado. Él tiene hermanos y otros tienen hermanos, pero es lo que usted haga con eso. Hágalo. Nos sentamos a discutir sobre nuestras denominaciones. ¿A qué iglesia deberíamos pertenecer? ¿O a cuál sociedad? Eso no fue lo que Dios envió para que los hombres escucharan. Dios envió a su pueblo escogido, a su pueblo elegido, para oír el evangelio. A los pobres les es predicado el evangelio. Párrafo 42. Hace cierto tiempo aquí, en el estado de Kentucky, allá en las montañas, se cuenta la historia de una apreciada madre con 10 hijos que estaba muriéndose con la mortífera enfermedad de tuberculosis. Había ido a los médicos, había hecho todo lo que sabía hacer, pero el germen la estaba matando, estaba acabando con ella y pronto moriría. De los 10 hijos, por supuesto que ella los amaba, pero solo una trabajaba, ninguno de ellos podía ayudarla. Se estaba muriendo, estaba en cama y ya no se podía levantar. Esta niña lavaba los platos mientras sus hermanos iban a jugar con los vecinos. Ella cocinaba para los demás. Estaba en la casa a la hora de la comida y cuando llegaba la hora de lavar los platos, se iban. Ella tenía que hacerlo todo. No quedaba nadie que lo hiciera. Párrafo 43. Finalmente, la muerte llegó un día a la puerta y se llevó a su madre. Entonces recayó sobre ella ser la madre de todos esos niños. La pobrecita trabajaba, trabajaba y trabajaba hasta que sus manos se hicieron callosas. Ella hacía todo lo que podía para ser una madre, para ocupar el lugar de su mamá. Finalmente, trabajó tan duro y se alimentaba mal también hasta el punto que la mortal enfermedad se apoderó de su frágil cuerpo. Cayó en cama y se estaba muriendo. Sucedió que en aquella región llegó una maestra de escuela dominical en un vehículo y fue a visitarla. La llamó por su nombre y le dijo, ¿entiendes que tu enfermedad es grave? Ella respondió, sé que me estoy muriendo. Ella le dijo, acabo de consultar a tu médico y él me dijo que te estabas muriendo. Ella respondió, sí, eso es cierto. Ella le preguntó, ¿estás preparada para este? La buena maestra le preguntó, ¿estás preparada para enfrentarte a esto? Ella le respondió, oh, sí, estoy preparada para encontrarme con el Señor Jesús. Ella le dijo, oh, eso está muy bien, bueno, ¿a cuál denominación perteneces? Y ella le respondió, no pertenezco a ninguna. Yo trabajé muy duro aquí sin ayuda. No pertenezco a ninguna denominación. Ella le dijo, hija, la buena maestra le dijo, debes pertenecer a una denominación. ¿Cómo vas a demostrar a qué denominación perteneces cuando llegues delante de él? ¿A qué grupo estabas asociada? ¿A cuál denominación puedes decirle que pertenecías? ¿Qué puedes mostrarle? La damita sentada allí sacó sus callosas manos de la cama y dijo, le mostraré mis manos. Él entenderá. Yo creo que eso está correcto. Si tan solo nosotros le mostramos a él lo que hemos hecho con lo que ha puesto en nuestras manos, vamos a hacerlo con todo lo que esté dentro de nosotros. Párrafo 44. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué verá él en usted en aquel día cuando se encuentre con él? Si usted no tiene nada que mostrarle, cuando todos estén presentes para mostrarle, mediten en eso mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros. ¿Habrá alguien que diga, ore por mi hermano Urana?
Mientras levanto mis manos y siento ahora que quiero dedicar mis manos a Cristo para que Él las use. Levante sus manos y diga, ore por mí. Al levantar sus manos, diga, dedicaré las mías, quiero. Tal vez algunos de ustedes que son cristianos les gustaría decir, me doy cuenta que no he hecho las cosas que debería hacer. Me doy cuenta que he sido negligente, aunque amo al Señor Jesús. Quiero que usted ore por mí, hermano Orán. Levanto mis manos. Dios le bendiga, eso está bien. A mí me gustaría tener más de Él. Yo le amo y quiero encontrarme con Él aquel día. Y cuando se abra el libro, yo no quiero que Él diga, tú pusiste tu nombre en el libro, pero no hiciste nada. Yo quiero ganar almas. Quiero salir y hacer algo. Quiero orar. Dios les bendiga. Eso está bien. El Señor le bendiga. Señor, muy bien. Muchísimas manos. Ustedes han levantado sus manos. ¿Habrá otro antes de que oremos? Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, Señor. Y usted por acá, mi hermano. Párrafo 45. Ahora, mientras oro y ustedes también digan, Señor Jesús, tú me hablaste aquí donde estoy. Desde esta noche en adelante te voy a servir. Mañana saldré a demostrarlo. No para mostrarme a mí mismo, sino que quiero que todos conozcan a Jesús. Y voy a hacer algo por él. Ahora mismo me acerco a ti. Perdóname por lo negligente que he sido. Tal vez usted no sea un predicador. Tal vez no sea un maestro de escuela dominical. Pero haga algo. Alguna vez testifique a un costado de la calle. Hable a alguien. Vaya y mientras trabaja entre los pecadores, cante himnos. Hábleles del Señor. Eso es lo que debe hacer. Eso es todo lo que Dios demanda. Lo que esté a su alcance hacer, hágalo. Párrafo 46. Amado Padre Dios, con humildad y dulzura terminamos esta parte del servicio, trayendo las simientes que fueron sembradas en este lugar por la lectura de la palabra, que un día tú hiciste aquella tremenda pregunta, que saliste a ver. ¿Por qué la gente asiste a la iglesia? Solo para pertenecer a cierta iglesia o entrar en los estratos sociales de la religión. ¿Qué saliste a ver? ¿Salieron para meterse en una iglesia de sociedad, una predicación intelectual, o salieron a encontrar paz? ¿Salieron a encontrar al Salvador? ¿Qué saliste a ver? Padre Dios, por medio de tu palabra en esta noche, 15 personas aquí o más que han levantado sus manos para venir a esta noche, ellos quieren dedicar sus vidas, tal vez sean creyentes cristianos, pero quieren que sus vidas lo demuestren, amén. Quizás ellos sintieron que por no haber sido llamados al ministerio para predicar la palabra o enseñar en la escuela dominical, no tenían parte en esto, pero Señor, no importa lo sencillo, desde una quijada de asno hasta una vara seca, vamos a mostrar lo que tenemos en nuestras manos. Amén. Vamos a hacer lo que tengamos delante de nosotros. Dios, te ruego que santifique sus vidas y las unjas con el Espíritu Santo y que cualesquiera que sea sus esfuerzos, sea cantar, testificar o hacer algo que sea para tu honra y ya. Concédelo, Señor. Amén. Párrafo 47. Bendice a nuestro apreciado y fiel hermano Graham, quien ha estado en este púlpito durante años, muchos años, la pequeña iglesia, la iglesia hermana de este tabernáculo que ha venido en esta noche y ha visto que hay tres cruces en el púlpito. Yo he visto las bancas de la iglesia y seguro, Señor, que esta es de la familia. Es una iglesia hermana aquí en la ciudad, que hace resplandecer la luz de Dios. Permite que crezca hasta ser una iglesia poderosa. Concédelo, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca desde aquí hacia otras ciudades. Que de esta congregación salgan predicadores ungidos. Estos jóvenes que están sentados aquí para llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Fortalece y bendice a los diáconos, a los síndicos
y a todos los miembros. Recibe la gloria, Señor, que alguna noche o algún día, en el momento que sea, cuando se haga el último llamado, seamos citados a las alturas, podamos ir llevando preciosos trofeos para ponerlos a tus pies, entregándote a ti lo que hemos ganado para ti. Que el material que has puesto en nuestros corazones, en esta noche podamos usarlo con todas nuestras fuerzas. Bendícelo, bendiciendo a este pueblo y dándonos dones, dones del Espíritu, para que puedan trabajar para ti. Ahora, como siervo tuyo y por la comisión dada por Jesucristo, los comisiono en las manos de Dios para el servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 48. Hay un antiguo canto, no sé si nuestra hermana pueda tocarlo o no. Hay un lugar en la fuente. ¿Lo puede tocar? Muy bien. ¿Cuántos lo saben? Hay lugar. Sí, hay lugar en la fuente para mí. Recuerdo cuando lo cantábamos allá en el tabernáculo hace años. Nos poníamos de rodillas en el altar y lo cantábamos. Ustedes saben este tipo de... Todavía ustedes tienen aquí esa religión libre que teníamos allá en el tabernáculo, que todavía se puede batir las manos, alabar al Señor, gozarse. Me han dicho que el hermano Rudolf, que está aquí, tiene esa clase de iglesia allá en la autopista. Una de estas noches me escaparé y lo escucharé. Tuvimos un tiempo difícil procurando que él comenzara, pero finalmente está encendido. Eso por allá ahora. Dios les bendiga, hermano Rudolf. Muy bien, dame una nota, hermano Gran. Tal vez será mejor que usted comience. No todos somos cantantes. Hay lugar. Sí, hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. Hay lugar. Sí, hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. ¿Les gusta? Fíjense ahora. Todos ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales y lo que sean, mientras lo vemos cantar, vamos a estrechar las manos con el que está al frente, a ambos lados y en la parte de atrás. Mientras lo cantamos, vamos ahora, hay lugar para todos nosotros ahora. Hay lugar, sí hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. Hay lugar, sí hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. Hay lugar, sí hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. Hay lugar. Sí, hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. ¿No les gusta eso? Párrafo 49. Ustedes saben, Jacob cavó un pozo y los filisteos riñeron por él. Entonces él los llamó malicia. Cavó otro pozo y los filisteos lo echaron de allí. Y fue llamado contienda. Cavó otro pozo, el tercero. Y dijo, hay lugar para todos nosotros. Dios cavó un pozo en la iglesia luterana, pero ellos echaron a todos de allí, menos a los luteranos. Entonces cavó un pozo en la iglesia metodista, bajo santificación. Los luteranos fueron justificación y después santificación. Él cavó un pozo para ellos, echaron a todos de allí. Ahora él ha cavado otro pozo y este no tiene nombre, no hay denominación. Es Espíritu Santo bueno y puro. Hay lugar para todos que van cabalgando en un camello de una joroba, en el camello de dos jorobas, en el camello de tres jorobas, cual sea el lugar para todos nosotros. Hay lugar. Hay lugar en la fuente para mí. Hay lugar. Si hay lugar, hay lugar en la fuente para mí. Párrafo 50, ya para terminar. ¿No les gusta a ustedes esos cantos antiguos? A mí me encantan. Yo creo que después de haber predicado, algunas veces es fuerte y rudo. Entonces, cuando terminamos, ustedes saben, eso lo limpia a usted. Y usted se siente totalmente limpio. Todos los pecados han desaparecido. Fueron confesados. Si se siente libre, entonces me da ganas de cantar, ¿verdad? Eso es adoración. Pablo dijo que cuando él cantaba, lo hacía en el espíritu, y si adoraba, adoraba en el espíritu. No sé si la hermana pueda cantar este, o no, quizás yo no lo pueda cantar, pero me gusta ese himno. Si no puede,
Si no puede, hermana, está bien. Lejos de mi Padre Dios. Por Jesús fui hallado. Por su gracia, por su amor. Solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, recordando. Y para concluir este mensaje titulado, ¿qué salisteis a ver? Este servicio fue realizado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1959. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. ¿Podría continuar en los párrafos 51 al 61? Dios les bendiga, hermanos. Un ratito, déjeme buscar la página, perdón. Amén, hermana, amén. Dios le bendiga. Le bendiga. ¿Qué año es? Perdón, el mes. Es el primero de octubre, ok, no sé, oye. ¿Qué saliste a ver? Párrafo 51. Dios te bendiga. Párrafo 51. ¿Qué saliste a ver? ¿No te gusta eso, querida? Ustedes saben, yo hice eso para oír cantar a esos buenos muchachos de Utica. Acostumbrábamos tener el antiguo órgano aquí arriba y había reuniones. ¿Recuerdan eso ustedes que son de Utica? ¿Recuerdan que iban y cantaban en las casas de los demás? ¿O me gustaría asistir a una de esas otra vez? Oh, hermanos, solo mediten. Tenemos que encontrarnos con nuestro precioso Salvador. No sabemos cuándo, tal vez antes del amanecer. ¿Cuál es la diferencia? Díganme, ¿cuál es la diferencia? De todas formas, vamos a hacerlo. Así que vamos a consolarnos. Tengamos fe y amémosles. Lejos de mi Padre, por Jesús fui hallado. Eso lo fortalece a uno, ustedes saben, por su gracia y por su amor. Solo fui salvado en Jesús, mi Señor. Sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, oh su nombre gloria, entre paréntesis, ese precioso nombre. A su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Levantemos nuestras manos ahora al cantar esta estrofa. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, precioso nombre. A su nombre y gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre y gloria. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ajá, seguro que sí. Sí, Señor, yo quiero ir. Voy allá, voy hacia allá. Y me gusta saber que mis compañeros y hermanas también van. Sí, Señor, ven sin tardan a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallará el amor. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre y gloria. Eso está muy bien. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre y gloria. Llamando a su nombre y gloria. Precioso nombre. A su nombre y gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre y gloria. Ven si tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús, Salvador. Quisiera pasar y arrodillarse un rato. Allí de Dios
hallarás el amor, a su nombre gloria, cantando a su nombre gloria, precioso nombre, a su nombre gloria, precioso nombre. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, cantando a su nombre. ¿Quisieran algunos de ustedes pasar y arrodillarse en el altar ahora? Pasen junto con el niño, vengan, a su nombre gloria. ¡Oh, qué maravilla! Hermano Graham, hermano Biller, hermano Biller, a su nombre, hermano Rudel, gloria, cantando a su nombre. ¿Quiere alguien más pasar y arrodillarse? Pasen si desean dedicar sus vidas a Dios mientras el Espíritu Santo está aquí. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven si tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús, Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, cantando a su nombre gloria, ese precioso nombre. Oh, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, cantando a su nombre gloria, precioso nombre. Oh, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. ¿No quiere usted venir a esta fuente tan abundante y dulce? Oh, allí te espera Jesús Salvador. ¿No quiere pasar en esta noche? Arrodíllese y ore. Si alguien desea pasar, venga. Allí de Dios hallarás el amor. Oh, a su nombre gloria, cantando a su nombre gloria. Precioso nombre, a su precioso nombre gloria. Oh, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. 52. Oh, qué momento tan maravilloso. Oh, acostumbrábamos a cantar aquel antiguo himno. Será un momento maravilloso para ti, un momento maravilloso para mí. Si nos preparamos para encontrar a Jesús nuestro Rey, qué momento maravilloso ha de ser. ¿No les gusta a ustedes esa adoración en el Espíritu? Sí, Señor. Le alimenta el alma. Aleluya, aleluya. Me alegra ver a Billy así, bendice su corazón. Vamos a cantar ahora este canto. Hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él. Todos juntos ahora, ayúdenos, hermano Graham. Hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual. 53. Ustedes saben, no puedo pensar en este canto sin recordar un relato que me contaron en una ocasión. Fue allá en la reservación de Arizona. Había un tal Tim Coy que era guía de los indios. Era un joven misionero. Se desorientó en el desierto y no lograba encontrar la salida. Iban su caballo no tenía agua y había estado perdido durante 2 o 3 días allí. Había perdido toda esperanza de salir. Él había estado testificando en una reunión. Dijo que todo parecía muy oscuro para él y estaba siguiendo un sendero de venados en el desierto. Contó que el caballo que cabalgaba ya no podía seguir. Creo que dijo que el caballo se llamaba Bess. Se sintió tan apesadumbrado por el caballo que él se puso a caminar. Habían pasado 2 tormentas de arena y los orificios nasales los tenía llenos de arena. 54. Por eso es que ellos usan esos pañuelos en el cuello. Cuando se levantan las tormentas de arena, se les ponen en el rostro. Yo he cabalgado muchas veces y como la respiración es húmeda, forma una torta sólida de arena alrededor del rostro, así. Se va cabalgando, hay polvo, ganado, ustedes saben. Hay cosas por delante y las tormentas de arena soplan así. Él dijo que creyó que aquel era el fin de su camino. Él mismo se tambaleaba y su caballo. Usted se las puede arreglar sin agua más tiempo que un caballo. Entonces contó que iba por allí tambaleándose y encontró este sendero de venados. Dijo que se sintió tan bien que se fue por el sendero de los venados y comenzó a cabalgar. Anduvo por el sendero un rato y parecía que por aquel sendero había pasado centenares de venados. Pensó,
Bueno, ese sendero de venado lleva hasta el agua, así que encontraré agua. Siguió cabalgando en su caballo y llegó a un lugar donde dividía en 3 o 4 brazos. El caballo quería tomar aquel sendero y él le dijo, «Oh, no, Bess, no puedes irte por ese sendero». Lo tomó de las bridas y lo jaló hacia este lado diciéndole, «Ve por este sendero, este está mejor marcado, es por aquí por donde se fueron todos los venados a beber». El caballo dio la vuelta y siguió insistiendo, pero él estaba muy nervioso. Cargaba unas espuelas giratorias y con ellas hirió el caballo que se quedó allí sangrando. Él dijo, no se movía, quería irse por este sendero. 55. Fíjense, así pasa con mucha gente. Les gusta tomar el sendero de la televisión, las estrellas de cine. Toman el sendero de la popularidad para ser una gran persona. ¿Se fijan? No ven aquel sendero. Hay una senda que conduce a esa región celestial. Según dicen, es una senda muy oscura, pero el camino amplio que conduce a la perdición. Tiene señales y está bien marcado hasta el fin. Dicen que habrá un gran rodeo cuando los vaqueros, cual ganado reunidos serán, para ser marcados por los jinetes de juicios, que están en sus puestos y conocen todas las marcas. Ustedes han oído ese canto. Supongo que seré una res joven perdida, un hombre condenado a morir, que seré metido entre los demás cuando pase y me vea el patrón de esos jinetes. 56. Él contó que pensó en eso y dijo, oí aquella, miró al caballo y pensó, bueno, ves, tú me has transportado toda esta distancia. Yo pensé que iba a morir y tú me has traído hasta aquí. He escuchado que los caballos tienen instinto para saber dónde está el agua. Si he confiado en ti hasta ahora, confiaré en ti en este oscuro sendero. Así me siento yo respecto al Evangelio, sin compararlo con un caballo que lo carga uno. Pero yo he confiado en el Señor a través de estas, de la vida, sí. Cuando el sendero se oscurezca allá al final del camino, yo quiero confiar más en él. Esta religión antigua me salvó allá hace 30 años. Me ha llevado toda esta distancia cuando yo ande por el valle de sombra de muerte. Quiero la misma experiencia que se siente en el corazón. Confiaré en ella entonces. 57. Saltó sobre el caballo y se fue. No había recorrido mucho cuando ya estaba metido de cabeza en un pozo de agua. Dijo que estaba chapoteando en aquella agua, gritando toda voz y glorificando a Dios. Se lavó las narices, se echó agua encima, gritó y armó un alboroto. Contó que salió del agua y escuchó a alguien reír. Miró hacia la orilla y allí estaba un grupo de individuos con una vieja carreta cubierta. Todos estaban borrachos, habían estado allí en una tremenda fiesta de algún tipo, una fiesta de cacería o algo así. Todos estaban borrachos y parecían conocerlo. 58. Contó que le dijeron, sal. Él respondió, gracias, amigos. Le dijeron, suponemos que estás muerto de hambre. Él les había dicho que había estado perdido durante varios días. Les respondió, sí, le dijeron. Bueno, aquí tenemos un poco de carne de venado. Así que comió carne de venado y dijo, muy bien. Le preguntaron, ¿eres tú Tinko el guía indio? Respondió, sí. Le dijeron, bueno, como ya comiste buena carne de venado, un buen trago de esta jarra te ayudará. Contó que le dieron la jarra y él dijo, no muchachos, gracias, yo no bebo. Retrocedió y se orientó. Puso el pie en el estribo y se montó en el caballo. Contó que un tipo tambaleaba medio borracho, tomó uno de los rifles, un Winchester, le metió una bala y le dijo, oye, Tim, si nuestra carne de venado fue muy buena para levantarte, ¿no crees que eres tan bueno que no puedas beber de nuestro whisky? Ustedes saben cómo son los borrachos. 59. Él les dijo, oigan amigos, yo no creo que soy demasiado bueno para beber, es que no bebo, soy un cristiano. Le dijeron,
Oh, baja de esa cosa. ¿Te tomas este trago de whisky o te atravesaré con una bala, procurando amedrentarlo para que lo hiciera? Les dijo, esperen un momento, antes de ponerme esa bala, déjenme contarle mi historia. Yo nací en el estado de Kentucky. Mi padre murió como un borracho, con las botas puestas. Vivíamos en una pequeña cabaña de tronco. Una mañana, cuando el sol comenzaba a aparecer alumbrando el piso de la pequeña cabaña, que ni siquiera tenía piso de madera, una preciada madre estaba muriendo en una cama. Esa era mi mamá. Yo solo tenía 8 años de edad y ella me llamó junto a la cama. Me abrazó y me besó y me dijo, Tim, te voy a dejar. Tu padre murió borracho, apostando. Lo mataron de un tiro. Tim, prométeme antes de que yo muera que tú jamás beberás tu primer trago ni tú entregarás a las cartas. Cuando besé a mi madre despidiéndome, se lo prometí. Desde ese día, nunca en mi vida he bebido. Ahora, si me quieres disparar, dispara. 60. En ese momento, un arma disparó y la botella de whisky explotó en las manos del hombre. Un individuo anciano y desfigurado salió caminando del cañón. Era solicitado, era un criminal. Dijo, espera un momento, Tim. Yo también vengo del estado de Kentucky. Yo le prometí a mi madre que nunca bebería. He estado aquí esperando hasta que te emborracharas. Entonces golpearía a cada uno de ellos en la cabeza para quitarles el dinero que cargaran. Cazadores. Por eso es que estaba parado aquí. Pero cuando oí tu testimonio, algo habló a mi corazón. Siento mucho haber roto la promesa que le hice a mamá, pero cuando mi pistola hizo eco entre los grandes cañones del cielo, ella me oyó hacer una promesa. Desde ese entonces nunca más beberé. Es el momento de renunciar. 61. Siempre he meditado en eso. Hay una fuente carmesí. No importa si usted ha recorrido este oscuro sendero de sangre de Emmanuel, que purifica cada cual, que se sumerge en él. Así es como se hace, que purifica cada cual, que se sumerge en él. Aquí hay otro canto que me gusta mucho. Estoy seguro que todos lo saben. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición y llene mi corazón, tu santa luz. ¿Lo ve? ¿Lo saben? ¿Les gusta? Vamos a cantarlo entonces. Vamos a ponernos de pie mientras cantamos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición y llena mi corazón tu santa luz. A Rudalí iré y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje que salisteis a ver. Servicio realizado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de octubre del año 1959. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos, continuamos con este hermoso compañerismo y vamos a lecturar nuestro siguiente mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, ¿quién es este? Predicado el 4 de octubre del año 1959, párrafo 1. Señor, y las cosas que Él ha prometido, y cada promesa que Él ha hecho es verdadera. Y estamos esperando hasta el tiempo de su aparición. Y mientras vemos el día acercándose, la hora llegando, nos hace querer revisarnos, tomar un inventario de nosotros mismos y simplemente darnos cuenta dónde estamos parados. Hace poco escuché, mientras estaba parado en el patio, que mi buen amigo allá, un gran compañero mío, está casi a punto de morir con cáncer. Y por supuesto que quiero que esta iglesia ore por nuestro hermano Roger, que él sea
quiero ir a verlo esta semana. Él vive en una ciudad que está aproximadamente 35 o 40 millas debajo de aquí, 64 kilómetros, en Milton, Indiana, y quiero bajar a verlo. Él es un veterano de la Primera Guerra Mundial y hace poco le realizaron una cirugía y los doctores simplemente lo volvieron a cerrar porque dijeron que no valía la pena tratar de operarlo. Se estaba muriendo. Y él se acaba de enterar de eso, creo que fue el viernes o el sábado, que se acaba de enterar que tiene cáncer. Párrafo 2. Pero una gran cosa sucedió. Él dijo que en el cuarto, cuando estaba en el hospital, que había un arco iris que entró en una esquina y él permaneció observándolo por un buen tiempo. Y esa es una señal del pacto de Dios. Por supuesto, el arco iris siempre ha representado un pacto. Dios guarda sus pactos. Él cumple sus promesas. Y usted y yo podemos hacer un pacto, pero después lo quebrantamos. Porque sencillamente no sabemos lo que nos traerá el mañana. Pero Dios no puede hacer uno y luego quebrantarlo. Porque Él sí conoce lo que traerá el mañana. ¿Entiende? Él conoce todo sobre nuestros problemas y lo que son. Y Él conoce todo lo que será aún antes de ser. Antes de la fundación del mundo, Él sabía exactamente quién estaría aquí y quién no. Y es un consuelo, después de haber escuchado estas pláticas tan serias de Rusia, Khrushchev y de varios de ellos, y los comentarios que han hecho, que dicen que los hangares ya están listos, pudieran destruir el mundo en solo cuestión de minutos, ¿ven? Y cualquier cosa, solo tendrían que apretar el botón y eso sería todo. Párrafo 3. Pero al ver en las páginas de esta Biblia y darnos cuenta que antes de que eso suceda, la iglesia se habrá ido a casa. El sentir que nos produce, ¿ven? Qué alivio saber que nunca nos tocará. Eso es correcto. Nunca nos alcanzará. Estamos tan seguros como podemos estarlo. Y pensar que no es solamente un refugio que el gobierno nos ha preparado en un lugar de escondite que Dios nos ha puesto para nosotros. Y podemos descansar que es tan perfecto como puede estarlo. A través de las edades, Dios ha hecho promesas. Y por medio de estas promesas, Dios siempre los ha protegido. Y por mí mismo, no veo nada que falte más que el arrebatamiento de la iglesia. Puedo ver los pequeños grupos alrededor batallando, los fieles aferrándose. Párrafo 4. Y la semana pasada, ¿ustedes se han dado cuenta lo que está aconteciendo en Israel? La última señal. Israel se convirtió en nación en 1947, la misma noche en que el ángel del Señor me visitó. Cuando llegó a mí alrededor de las 12 del día, y era mediodía cuando estaban firmando el pacto de paz con el mundo y con las Naciones Unidas y demás en ultramar. Pero la semana pasada obtuvieron su moneda. Ahora ya tienen su propia moneda judía que pueden usar. Y no puedo ver nada más que falte de acuerdo a las escrituras. Por supuesto, hay muchas cosas que quizás el Señor aún no me ha dejado saber. Pero yo no sé de otra cosa que falte para la venida del Señor. Yo simplemente me gusta revisarme. Y cuando uno se pone a leer las noticias y los periódicos, lo hace a uno sentirse nervioso, pero al sentarnos pensamos esto. Antes que todo esto acontezca, nos habremos ido al hogar. Nunca más habrá una persona anciana en ese país. Solo piénselo. Nosotros los viejos seremos cambiados entonces y seremos jóvenes. Allá no podrá haber enfermedad, no habrá muerte, nunca podrá haber tristeza, dolor de cabeza o cualquier cosa en aquel momento que crucemos el párrafo 5.
pero me gustaría preguntar esto. ¿Qué pasaría si esta mañana alguien entrara por esa puerta diciendo, bueno, acabo de encontrar algo y ha sido probado científicamente ser la verdad? Viene una nave pasando por el aire a este lugar en unos minutos más y cada uno de ustedes que quiera subirse podrán hacerlo. Y va a una tierra. Yo acabo de regresar y yo era un hombre viejo de 90 años y que estuviera allí en la flor de su juventud. Ustedes saben, diciendo, en cuanto cruzan, en cuanto ponen un pie al otro lado, inmediatamente regresan a ser jóvenes. Y conocí a personas que han estado allá por millones de años y se ven igual que siempre. Yo diría, hermano, guárdeme un lugarcito. Yo voy a ir. Y pienso que es esa la manera como todos nos sentimos. Y ustedes saben, eso no es solamente una historia, es la verdad. Y la vieja nave de Sion bajará por el aire uno de estos días y subirá junto con los santos y estará cruzando por debajo de la bandera de la cruz. Y entonces estaremos en el hogar. Oh, será un gran tiempo. Párrafo 6. Así que creo que hoy en día aún son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas los librará Dios. Y estoy alegre que podemos descansar seguros en esta gran promesa. Y estoy muy agradecido con Dios por su gracia que ha llamado al hermano Unie Jackson, como lo conocemos aquí, y escuché unos desconocidos testificando hace unos minutos que han entrado para estar en el servicio de oración de esta noche. Y estoy muy agradecido con Dios que haya salvado al hermano Jackson. El diablo por poco lo mata en una ocasión, pero Dios tenía para él un trabajo que hacer. Así que él le extendió su vida. Y es por ese motivo que esta congregación y esta pequeña iglesia están prevaleciendo hasta este día. Esto por la gracia de Dios. Unie ha sido un buen amigo mío, tan leal como puede serlo para la causa. Y estoy orando para que Dios les bendiga a ustedes, gente, congregación aquí, y que los multiplique hasta que esta iglesia no pueda mantener más gente. Párrafo 7. Y me hace bien el poder llegar a una pequeña iglesia como esta, donde nos podemos sentar todos juntos. He tenido el privilegio, por la gracia de Dios, de predicar en congregaciones grandes, pero no digo que lo disfruto más, porque las mejores reuniones que he tenido han sido cuando hemos estado en cultos de oración, en hogares donde simplemente tomo mi silla y me siento en una esquina y brinco de arriba abajo en ella, y sencillamente gozo de un tiempo maravilloso de compañerismo, en donde los santos se reúnen y donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa. No importa el tamaño de la iglesia, Dios prometió que nos encontraría y Él lo hará. Ahora, me imagino que ellos, el hermano Jackson, me estaba diciendo que están esperando tener esta noche un culto de oración para los enfermos en la iglesia. Y le dije que también vendría. Y tal vez hablarle unos minutos a la congregación después de la escuela dominical de esta mañana. Y así encontrar el sentir del pueblo. Y tal como escuché a alguien testificar diciendo que han venido por sanidad. Y me supongo que habrá muchos en esta noche que vendrán para que se ore por ellos. Y si ustedes están esperando ese servicio, solamente vengan para que se les unja y se ore por ustedes o para un discernimiento del Espíritu Santo y de esa forma saber lo que está mal con ustedes. Párrafo 8. Y vean. Para tales cosas me tengo que preparar, no comiendo, esperando en el Señor y así sucesivamente, porque Satanás siempre anda preparando alguna trampa a toda hora para tratar de molestarlo. ¿Y cuántos piensan que sería mejor si, vean, la congregación estamos? Esta iglesia es parecida a la de nosotros, una iglesia soberana. Nosotros creemos que la mayoría tiene mucho más que decir que solamente una persona, ¿ven? Porque de esa forma es a lo que llaman
echando suertes. ¿Piensan ustedes que sería bueno si solamente tenemos discernimiento esta noche? Levanten sus manos si sienten que esa sería la manera de hacerlo. Muy bien, veamos. Ahora lo contrario sería si solamente... Muy bien. Párrafo 9. Entonces estaremos repartiendo las tarjetas de oración esta noche y llamando a las personas. Tal vez haya, si hay muchos que quieran, mandaré a Jen o a Billy, a uno o uno de los dos esta tarde aproximadamente a las... ¿A qué hora comienza el servicio, Junie? A las 7:30. A las 6:30 entonces. Y ellos les repartirán las tarjetas y oraremos por cada uno que tenga uno. Eso significa que todos tendrán la oportunidad para que se ore por ustedes. Pero nosotros, en una congregación pequeña, pero eso será suficiente. Los estaremos rotando en la línea y dejar que les diré que repartan las tarjetas a los desconocidos y que las personas que de casa vengan después, porque así las personas de casa cerrarán, ¿entienden? Para que ellos entenderán. Párrafo 10. Ahora, algunas veces en casa, aquí es un poco difícil llevar a cabo una reunión con discernimiento. El señor Wood, sentado aquí cerca, cuando voy a la iglesia y que vamos a llevar a cabo un servicio de, yo digo, y tal vez lo hagamos de esa manera esta noche, antes de que se repartieran las tarjetas de oración y cualquier otra cosa, el Espíritu Santo estaría cerca y llamaba a cierta persona. Y yo decía, todos los que sean unos desconocidos para mí, pónganse de pie. ¿Ven? Los hacía que se pusieran de pie y decía, muy bien, esta tal y tal son de lo que el Espíritu Santo dijera y se hacía eso. Y luego, para el siguiente, yo me daba vuelta. Muchas personas de aquí, de la ciudad, decían, bueno, nosotros no conocíamos a esas personas. No sabíamos lo que estaba mal con ellos. Probablemente eso estuvo equivocado. La siguiente vez les decía, muy bien, ahora vamos a llamar a las personas que son de casa, que se pongan de pie. Pues a ellos sí los conocíamos, seguro, él sabía. Así que, pueden ver, Satanás tiene lista una trampa en todos lados, ¿ven? Él está listo a toda hora. Así que algunos de ellos dicen, bueno, si únicamente tienes discernimiento de esa forma, el resto de las personas no tienen oportunidad de entrar en la línea de oración. Algunos de ellos dicen, bueno, si usted tiene la... prefiero que se ore por mí. Bueno, es así o viceversa. Así que lo llevamos a cabo primeramente de una forma y después de la otra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado y realmente es para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Mensaje que estamos lecturando. ¿Quién es este? Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Quién es este? Del año 59-10-04, párrafo 11. Y serán de esa manera hasta que Jesús venga. Usted puede. El Evangelio siempre atrae a una multitud mixta. El efecto de la predicación de Cristo siempre traerá una multitud mixta. Trae a los creyentes y a los manufacturados y a los incrédulos. Ese es el tipo de congregación que uno tiene. Así que es de esperarse. Por lo tanto, estamos esperando hasta que esta noche sea de un gran tiempo con el Señor. Ahora,
antes de abrir la palabra y ustedes se despiden como a las 11:30, me supongo, hermano Junior. Y entonces esas personas que quieran estar en la línea de oraciones de esta noche podrán formarse, y si llega un grupo de afuera, entonces podremos traerlos adentro. Y ustedes saben, por la puerta y demás, vengan a las 6:30. Párrafo 12. Inclinemos nuestros rostros ahora, antes de leer la palabra. Nuestro precioso Señor, te damos gracias de la manera más humilde, desde lo profundo de nuestro corazón, por esta esperanza viva que tenemos en este cuerpo moribundo. Hay un Señor Dios y Jesucristo, y a través de su misericordia y su bondad, Él nos ha dado vida eterna. Y esa gran esperanza está en nosotros hoy. Y lo podemos sentir como un pozo burbujeando en nuestras almas, dándonos la seguridad que todas las palabras de Dios son verdad. Y muy felices de saber este día que no tenemos que estar adivinando. Ya no es algo que tengamos que adivinar, sino es algo que ya sabemos. Porque hemos leído su promesa y lo hemos visto venir y cumplir toda promesa en la palabra. Por lo tanto, sabemos que es la verdad y estamos agradecidos por el Espíritu Santo, quien es un testigo de su resurrección. Y estamos agradecidos por los ministros, por profetas verdaderos de Dios, que se paran por la verdad y por la justicia. Y oramos que tú bendigas a esas personas el día de hoy, donde quiera que se encuentren, en sus púlpitos alrededor del mundo, que el Espíritu Santo se mueva en ellos en poder y darles de tu palabra, y que haya muy buenos resultados por todos lados, porque creemos que la venida del Señor Jesús está a la mano. Párrafo 13. Pedimos que bendigas esta pequeña iglesia aquí, y a su pastor, a los diáconos y a toda la mesa directiva, y a los miembros y desconocidos que se han congregado en nuestro medio. Estamos agradecidos por el compañerismo y escuché que uno dijo que había manejado muchas millas para poder estar en el servicio. Y verdaderamente la escritura se manifiesta cuando dice: si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Aleluya. Y sabemos, Señor, que tu iglesia no está en la mayoría esta mañana. Los verdaderos creyentes están en la minoría, pero un día, Señor, tú tomarás esa minoría para ti mismo. Esa es la hora por la cual estamos anhelando. Ese es el día que esperamos que amanezca, cuando le veremos a Él, quien fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo te damos las gracias por esto? Párrafo 14. Estamos orando, Señor, que puedas bendecir a tu siervo indigno mientras trato de ministrarle a tu pueblo. Dales algo que lo lleve más cerca de ti, que podamos dejar este edificio en esta mañana siendo un mejor cristiano de lo que éramos cuando entramos, y que si hay algo aquí presente que no está bien, Señor, que pueda salir de este edificio en esta mañana con un corazón contento, regocijándose por haber encontrado la perla de gran precio que sobrepasa todo el resto de las cosas de esta vida. Te pedimos también, Señor, por aquellos que están enfermos y afligidos, que no tengan que esperar por el servicio especial de esta noche, sino que el gran Espíritu Santo toque a esa persona en esta mañana y dale de tu gracia. Párrafo 15. Y me fue de un gran privilegio ver que hace unos días una cierta mujer nos encontró y dijo: oh, hermano Abraham, parecía que aquella terrible enfermedad que una vez usted maldijo en el nombre del Señor estaba tratando de regresar otra vez. Pero estoy descansando solemnemente en así dice el Señor. Y cuando los médicos examinaron a nuestra hermana Bruce,
la encontraron negativo. Estamos agradecidos, Señor, que tú guardas tu palabra. Tu promesa es tan verdadera que en esta mañana sea así, dice el Señor, para cada necesidad que tenemos. Estaremos recordando a aquellos que se encuentran en el hospital y en casa, y especialmente a nuestro hermano Rogers. Permite que tu gracia y misericordia, si es tu voluntad, Señor, nos hable esta mañana en visión y que pueda mostrarnos exactamente lo que tenemos que decir a nuestro hermano, porque somos tu pueblo que espera oír tu palabra. Y hasta oírla estaremos confiando cada instante. Derrama de tus bendiciones sobre todos. Bendice la lectura de tu palabra y te daremos a ti toda la alabanza y toda la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 16. Deseo que todos vayan al capítulo 21 de San Mateo, por favor, y vamos a leer una porción de la palabra, empezando desde el versículo primero, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al Monte de los Olivos. Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sion: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Párrafo 17. Quiero leer o tomar un tema en esta mañana, las últimas tres palabras del verso 10. ¿Quién es este? Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Debió haber sido, digamos, alrededor de las 10 de la mañana, un viernes, y la gente se había despertado desde el amanecer corriendo la ciudad. Estaba tan llena a la hora de... Estaban durmiendo a las afueras del muro de la ciudad, en el piso y en sus tiendas, en cualquier sitio que podían encontrar para descansar, porque esta ocasión especial había acogido a gente de todo el mundo conocido. Era llamada la fiesta de Pascua, la cual había sido ordenada por Dios a los judíos en las primeras edades de su historia. Era cuando el cordero del sacrificio era matado y la expiación se hacía por los pecados de las personas. Párrafo 18. Y siendo anual, cada año se llevaba a cabo, pero esta vez era una ocasión especial. Había algo un poco diferente que iba a suceder en esta. Y como ustedes saben, normalmente cuando tenemos nuestros cultos, tenemos el servicio regular y hacemos nuestra adoración y pagamos nuestros diezmos y juntamos nuestras iglesias y tenemos compañerismo con las personas. Pero ustedes saben, cuando Jesús llega, siempre es algo especial. Simplemente hay algo que podemos notar. Había una gran expectación. El aire se sentía cargado con algo, y eso casi puede compararse con el tiempo de hoy. El aire está cargado hoy en día con expectación de su segunda venida.
Había muchos en esa ciudad que no sabían nada al respecto, al igual que hay muchos así en el mundo hoy. Y había muchos que aún escuchando les interesaba muy poquito. Y de esa manera es en el mundo hoy día, porque otras cosas les son más fascinantes a los hombres y a las mujeres del mundo que el destino eterno de su alma. Párrafo 19. Pero había unos que creyeron en él. Ellos estaban esperando a que llegara y sabiendo que algo especial sucedería, algo iba a suceder, porque Jesús no podía venir en cualquier tiempo, al menos que algo especial acontezca. Siempre hay algo nuevo cuando él aparece. Y ellos estaban cargados con expectación, pero lo malo de todo esto es que hubo muchos que no lo pudieron ver. Nunca lograron verlo en su venida. Y esa es una de las cosas tristes de hoy en día. Habrá muchos que no lograrán verlo cuando él venga, pero habrá un remanente. Habrá aquellos que conocen a Dios y que están esperando. Amén. Y que están cargados. Ellos le verán, porque él vendrá como el ladrón en la noche. Seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire, la partida secreta de la iglesia. Párrafo 20, para terminar. Oh, déjenme decirle, conociendo todo esto con anticipación por medio de la palabra del Señor, debemos orar y estudiar cada hora de nuestra vida, preparándonos para el gran evento. Ahora, mientras el aire está cargado con su experiencia y mientras estamos creyendo y los ministros ungidos del Evangelio están mandando los estruendos de advertencia, debemos de estar listos. En cualquier minuto, ese evento bendito, cuando veremos a todos aquellos que han muerto en Cristo a través de las edades, cuando veremos a Jesús viniendo a tomar su iglesia, entonces seremos arrebatados para encontrarlos con él en el aire. Hubo muchos que no lo vieron en aquel día. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos en los párrafos 21, dice, y mientras estaban esperando, me imagino que desde que el día había apuntado, la pequeña congregación reunida de lugar en lugar por toda la ciudad y estaban discutiendo, diciendo, me pregunto si él estará aquí por la Pascual. Y puedo escuchar a un viejo ministro fiel levantarse y decir, sí, congregación, podremos buscarlo porque él es el Cordero. Alguien inspirado por el Espíritu Santo que conocía a Dios y conocía las Escrituras y que sabía que el cumplimiento de su palabra estaba a la mano. Él estará aquí con nosotros sin ninguna sombra de duda porque él es el Cordero de la Pascua. Párrafo 22. Y luego pueden imaginarse cuando esta congregación reunida con la pequeña congregación al lado de la puerta. Y después de un momento, ellos dijeron, él pudiera entrar por esta puerta o él pudiera entrar por aquella otra puerta. Pero no importaba por cuál puerta entrará, ellos lo verían. Ellos lo verían de todas formas porque era una promesa. Ya sea que él venga el día de hoy en una nube o en un caballo, no hace ninguna diferencia para mí, él como él venga. Lo veremos de todas maneras porque es una promesa que Dios dio. Y estaban esperando con anticipación. Las ceremonias estaban por dar inicio en el templo. El agua ya estaba brotando de la roca en donde la congregación entraba para adorar. Los sacerdotes tenían sus largas vestiduras y todo su atuendo ceremonial. Cada congregación se había reunido en el lugar que les pertenecía, los fariseos en su esquina y los saduceos en su esquina. Si acaso eso no es un cuadro parecido al día hoy, entonces no sé al respecto. Los metodistas en su esquina, los bautistas en la otra esquina, los presbiterianos en la otra esquina. Pero entre todos ellos esparcidos estaban los pequeños grupitos de la iglesia del Dios viviente, sin estarle prestando atención a las ceremonias, pero esperando su aparición, esperando por ese bendito momento.
mientras que el resto de ellos solamente estaban interesados en las ceremonias, la fiesta de los tabernáculos y los rituales religiosos. Pero el Espíritu de Dios ha cargado nuestros corazones de tal forma que sabemos que Él viene pronto. Párrafo 24. Y ellos estaban esperando. Y de repente, desde la cima de la colina, venía una pequeña congregación bajando. Uno sentado en una pequeña mula blanca, bajando lentamente, dirigiéndose hacia la puerta. La gente empezó a gritar y comenzaron a quebrar ramas de los árboles y a tirar sus mantos en el camino, gritando a alta voz, «¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor!». Y a medida que la pequeña mula avanzaba, cumpliendo las escrituras de los profetas que decía, «¡Oh, hija de Sión!». Y vean, ¿quiénes fueron? Era la iglesia, los elegidos. «Tú, Señor, viene a ti, mando y humilde, sentado en una pequeña mula, cabalgando». Párrafo 25. Y hoy en día, mientras que la iglesia está esperando uno de estos días, bajando de los cielos, Él vendrá cabalgando un caballo blanco. Si se fijan, el blanco es siempre muy representativo. La pequeña mula blanca en la que Él vino era un tipo de la venida cabalgando en el caballo de batalla con sus vestiduras teñidas en sangre y un nombre escrito llamado el Verbo de Dios. Esa es su venida ahora. Los pequeños grupos se habían reunido, observando, esperando por su aparición. ¿Y qué regocijo será entonces cuando vayamos avanzando y quebrando ramas, gritando, «¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor!» y causará tal estímulo entre la gente? Párrafo 26. Los metodistas y los bautistas de ese día, los saduceos y los fariseos, y los diferentes, hasta que ellos dijeron, «¿Quién es este que viene? ¿De qué se trata todo este alboroto? No vemos nada que cause tanta alarma. Allí solamente está un hombre y está montado una pequeña mula. No hay nada de qué alarmarse. ¿Por qué todo este alboroto comportándose de esa manera? ¿Quién es este?». Antes de la venida del Señor Jesús, Él envió el Espíritu Santo a la iglesia en este último día. Y el Espíritu Santo ha atestiguado de su resurrección y ha probado que Él vive y de que Él está por venir. Párrafo 27. Y la iglesia se está aparejando, y mientras vemos la iglesia aparejándose, absteniéndose de fornicaciones, absteniéndose de la idolatría, absteniéndose de actos de lascivia y toda obra de la carne, nosotros, la iglesia de personas, estamos viendo a estas pequeñas congregaciones reuniéndose. Están dejando de beber, dejando de mentir, dejando el chisme, dejando todo lo que es de la carne, preparándose ellos mismos, gritando lo más fuerte que puedan, aplaudiendo y gritando en victoria. La gente clama, «¿Quién es este?». Ellos no lo entienden. Tampoco lo entienden entonces. Entendieron entonces. Él vino manso y humilde. Vino montando una mula. Y Él viene hoy en día a los pobres y afligidos. Cuando el resto de ellos dicen, «No hay tal cosa como sanidad. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Son puras tonterías. No hay nada en eso». Pero de todas maneras, Él viene probando su resurrección. Cada señal que Él hizo en la tierra, Él la está haciendo ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Hay aceptación, expectación entre la gente. Ellos están esperando este gran evento de su pronta cercanía. Sabemos que no falta mucho para que veamos a aquel que hemos amado. Y creemos que no falta mucho para que todas las cosas que están profetizadas en las Escrituras tengan su cumplimiento. Párrafo 28. Ahora, en la congregación de aquel día había opiniones divididas. Algunos de ellos clamaban, «¿Quién es este? ¿Qué está causando todo este ruido? ¿Por qué ese montón de galileos fanáticos están gritando y comportándose de esa manera? Puedo ver a un buen discípulo acercarse y decir, ¿qué no saben, hermanos? Ese es el profeta de Galilea. Ese es Jesús de Nazaret, del que se habló en las Escrituras. ¿Qué no conocen las Escrituras que dice, Él vendrá montado sobre una asna y Él vendrá a su pueblo?». Y esa es la razón por la cual se están comportándose de esa manera. Hemos estado en las reuniones de este hombre. Lo hemos visto resucitar a los muertos. Lo hemos visto abrir los ojos del ciego. Lo hemos visto parado allí y ver hacia su congregación y decir, «¿Por qué se preguntan estas cosas con su corazón?». Lo hemos visto hacer grandes obras y sabemos que Él es el Mesías. Era una multitud mixta. Algunos decían, «Bueno, pudiera ser que Él sea todo eso. Ahora, ¿acaso no es esa la misma manera como se sienten hoy en día?».
¿De qué se trata todo esto? ¿Hay acaso algo como ese Espíritu Santo? ¿Qué le hace a esa gente actuar de esa manera? Párrafo 29. Pues es una probadita anticipada de gloria divina. Es un poder. Es el Espíritu Santo aquí en la tierra representando a Cristo. Solo una sombra de su venida. Todas estas cosas que fueron profetizadas se cumplirán justo antes de que regrese otra vez. Y lo sabemos. Esa es la razón por la que nos sentimos emocionados. Es por eso que estamos entusiasmados. No hace ninguna diferencia lo que otra persona diga. Eso no nos interesa ni un poquito. La gente de hoy en día dice, ¿quién es ese? En aquellos días decían, no sabemos quién sea ese Jesús de Nazaret. Bueno, iremos a buscarlo en el decálogo y veremos si él perteneció a esta denominación. Iremos a ver si él es fariseo, saduceo o herodiano, lo que sea que él es. Lo vamos a buscar. Y no encontraron ningún registro de su educación, tampoco ningún grado que haya tenido. Y luego regresaron diciendo, ¿quién es este? Él no pertenece a ninguna de nuestras tradiciones. Él no está conectado con ninguna de nuestras, no está afiliado con ninguna de nuestras afiliaciones. No tiene títulos, no tiene registros de que él haya ido alguna vez a la escuela. Él nunca fue a un seminario. Tampoco es mencionado en estos libros, en aquellos. No lo vemos en ningún lado. ¿Quién es él? Párrafo 30 por último. Sus credenciales fueron las obras que Dios le dio para hacer. Él dijo, si no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Ellos tenían su propia manera de creer por medio de credenciales de hombre, por medio de la denominación a la que pertenecieron. Igual que hoy día, los conocen por medio de los credenciales de la denominación. Pero un hombre de Dios, el Espíritu Santo que está entre las personas, entrará a las personas, entrará en el ministro, entrará en la congregación, identificada lo que es. Identifica lo que es, perdón, no por una denominación, pero por el poder de la resurrección de Jesucristo tipificando su venida. ¡Oh, qué hora estamos viviendo! Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 31 al 41. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. ¿Quién es este? Del año 59-1004, párrafo 31. Con palmas en las manos, mantos en las espaldas, listo para escoltar el camino. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué vino en el nombre del Señor? El Espíritu Santo. Cuando venga, Él les enseñará todas estas cosas por venir. Él no hablará de sí mismo, pero hablará de mí. Dijo Jesús, y el Espíritu Santo viene para hacer su obra en el nombre del Señor Jesús, desde el púlpito hasta la pila del bautismo, hasta el servicio de sanidad y a todas partes en el nombre de Jesucristo, vigilando por la venida del Señor, preparando a la iglesia como un precursor, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida, el Espíritu Santo en la iglesia, precursando, preparando a una iglesia para su segunda venida. Y el mundo está clamando, ¿quién es este? ¿De dónde salieron? ¿Qué credenciales tienen? ¿De qué escuela vienen? No los encuentran ni los registro. Están en la gloria. ¿De dónde salieron? En los cielos es donde se encuentra su registro. Porque su reino no es de este mundo, pero es del mundo que está por venir. Su deseo no es de este mundo, es del mundo está por venir. Sus modas y sus deseos, es por eso que la forma de vestir, la manera de actuar y los hábitos de la gente del mundo es tan contraria. 32. Normalmente ustedes normalmente actúan según el espíritu que está en ustedes. Es lo que motiva en su vida. Lo hace lo que usted es. Es la vida que está dentro de usted. Y cuando un hombre o una mujer reclama ser cristiano, y todavía actuando como el mundo, hay algo mal en algún lugar, porque no somos de este mundo, porque nuestro espíritu, si fuésemos alemanes, actuaríamos como alemanes, si fuésemos finlandeses, actuaríamos como lo hace en Finlandia, si son americanos, tendrán el espíritu americano,
Si somos cristianos, tenemos un espíritu celestial y nuestro espíritu viene de arriba y dirige nuestras vidas y nuestros pensamientos, que viene siendo piedad, amor fraternal, una vida limpia, honorable, respetados por las personas. 33. Ahora, entre ellos decían, algunos estaban a su favor, otros estaban en contra. Ahora, hay gente hoy en día que están firmemente en contra de todo aquello que se llame Dios, sin religión, y son casi la mayoría en nuestro país. Alrededor del mundo están mucho más en la mayoría, millones y millones que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, están en la mayoría. Y luego están aquellos que profesan una religión y gustan mucho ser muy ceremoniales. Les encanta ser dignatarios. Les gusta vestirse e ir a la iglesia y tener algún tipo de como himnos y un pequeño mensajito de algún tipo. Hablar de un Dios que fue y después colocarlo tan atrás en la historia al punto que no lo dejan moverse. Lo hacen algo que ya fue. Quieren reclamar que Jesús estuvo bien, que fue un buen tipo, un gran hombre, que fue algo así como Washington, que nunca dijo una mentira o como Napoleón. Es la actitud que toman frente a Jesús. Ellos piensan que él fue simplemente un buen hombre. Muchos de ellos no reclaman que él haya sido divino. Solamente reclaman que fue un buen hombre, que sus enseñanzas estaban bien. Algunos de ellos creen que él simplemente fue un profeta. 24. Pero hay aquellos que van mucho más allá de ese límite. Yo creo que él fue Dios, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no solamente fue un profeta, que él no fue solamente un hombre, que él no fue solamente un maestro o un buen hombre. Él fue el divino Dios Jehová habitando en un cuerpo de carne. Si me preguntasen quién es él, esa sería mi opinión con respecto a él. Él es Dios manifestado en carne para quitar los pecados del mundo. ¿Quién es él? No solo un hombre, no solo un profeta, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no solamente con nosotros, pero en nosotros, a través de nosotros, Dios en medio de nosotros. Entonces, si es la verdad, un Dios sobrenatural no puede cambiar su naturaleza para acoplarse a la naturaleza de la gente. La gente tiene que cambiar su naturaleza para acoplarse al plan sobrenatural de Dios. Y es por eso que la gente clama. ¿Quién es este? Es Dios en medio de su pueblo. No pueden entenderlo. Dios nunca bajará el nivel de ustedes. Son ustedes los que tienen que venir a Él. Dios no vendrá bajo los requisitos de ustedes. Son ustedes los que tienen que venir a los de Dios. Y entonces cuando ese requisito se cumple bajo una promesa que Dios hizo para redimir a la gente, si ese requisito se cumple, todo su ser es cambiado. Su manera de pensar cambia, sus hábitos cambian, todo de ustedes cambia. Sus deseos cambian, sus maneras de vivir cambian, sus hábitos cambian, ustedes cambian, todo de ustedes cambia, porque entonces hay una nueva vida en ustedes. 35. Es por eso que le hace a la gente decir, ¿quién es este? ¿Es acaso este tipo el que solía trabajar acá? ¿Es este aquel? ¿Quién es este? ¿A qué escuela asistió? ¿Qué credencial porta? Dicen los predicadores, ¿dónde? ¿De dónde es esta mujer? ¿Acaso no es esa mujer la que solía ver en la calle? Sí. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa? Algo sucedió. ¿Acaso no es esa mujer la que solía usar pantaloncitos cortos? Algo sucedió. ¿Acaso no es este hombre el que solía fumar cigarrillo? Pero algo sucedió. ¿Acaso no es este hombre que solía beber? Pero algo sucedió. ¿Acaso no es este hombre y esta mujer los que solían maldecir e ir a los clubs nocturnos? Pero ya no lo hacen más. ¿Quién es este? Es el Espíritu Santo, la persona de Dios viviendo en ellos. Iré a sus iglesias a averiguar qué es lo que está sucediendo, igual como los fariseos lo hicieron. Ellos dijeron, iremos a la puerta, averiguaremos lo que están diciendo.
Veremos quién es el tipo que va en esta mula blanca, montando, bajando la colina, y cuando llegaron a las puertas, estas personas tuvieron el tiempo de sus vidas. Ellos estaban gritando y exclamando, gritaban y alababan al Señor. 36. Y eran tan contrarios a su religión de aquel día. Esos sacerdotes y rabinos parados allí dijeron, háganlos guardar sus paz. No vamos a escuchar lo que el doctor va a decir o lo que el reverendo. Háganlos guardar su paz. Puedo ver a Jesús mientras se voltea y les dice, si estos callaren, las rocas inmediatamente empezarían a clamar. Algo tendría que pasar. Decían, ¿pueden las rocas clamar? El mismo Dios que las creó iba montado en un... ¿Por qué no las hacía callar? No podían callarse. Es la misma manera hoy en día, cuando la congregación se junta, tipificando su aparición en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a soplar sobre ellos. Pueden ver estas señales y maravillas llevándose a cabo por el Espíritu Santo. No pueden guardar su paz. Algo tiene que clamar. 37. Y la iglesia del mundo dijo, ¿quién es este? ¿De qué trata todo esto? ¿Eres uno de ellos? ¿Qué fue lo que causó todo esto? No pueden entenderlo. Y tampoco lo entienden hoy. No lo captaron entonces. Y nunca lo harán. La unción del Espíritu Santo ha traído eso a la iglesia del mundo. Ha traído. Vean, hay tres clases de creyentes. El incrédulo, el manufacturado y el creyente verdadero. Muchas veces el creyente manufacturado viene en medio de los creyentes verdaderos y aún así claman. ¿Quién es este? ¿Quién es aquel que llega a una congregación que puede recibir tal unción al grado que uno hablará en lenguas y otros dará la interpretación? Le dice al pecador exactamente cuáles son sus pecados y dónde se encuentra. ¿Quién es este que se para frente a una mujer analfabeta que no puede ni siquiera leer su propio nombre y se parará bajo la unción del Espíritu Santo y hablará palabras que ella nunca ha oído, y un mexicano pararse en la iglesia y decir, yo entendí cada palabra que se dijo. Y aún me llamó por mi nombre y me llamó al arrepentimiento. Dios tenga misericordia de mi alma. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede ir a un campesino analfabeta y pararse y allí con la inspiración y decirle al hombre quién es él, de dónde vino y lo que le ha sucedido, lo que debe de hacer y cuál será su resultado? El mundo clama, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿De dónde vino? Es el Espíritu Santo. Vino de Dios. ¿Con qué propósito? Para preparar un pueblo, para darles una atmósfera celestial, un deseo de subir más alto. 38. Ahora, no es tanto la cuestión de qué puedan pensar los demás. Lo que estamos hablando esta mañana es ¿quién piensas tú que es él? Depende de usted y de mí. ¿Es acaso solo el compañerismo en una denominación llamada Pentecostal, Iglesia de Dios, Peregrinos de Santo o Nazarenos o algo parecido, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia Pentecostal Unida? ¿Es eso lo que es? Si es eso, entonces son los más miserables. Eso es, tu religión es solo una religión, no hay salvación en ella. Pero si usted examina y encuentra en su alma que es Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces bendito es aquel que viene en el nombre del Espíritu Santo. Hosana en las alturas a él que viene en el nombre del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu de Jesucristo en su iglesia, haciéndolos hijos e hijas de él, dándoles su naturaleza. Porque ustedes vivirán con el Padre también en las edades eternas por venir. ¿Quién es este? ¿De qué trata todo esto? Y la venida del Espíritu Santo siempre ha producido lo mismo. 39. En los días de Noé, cuando el Espíritu Santo vino a Noé y él empezó a profetizar, empezó a decir que venía el tiempo en que el mundo sería destruido con agua. Miren
cuán contrario fue a sus creencias. Había burladores y aquellos que hacían mofa, lo dice la Biblia, burlándose, estaban comiendo, bebiendo y divirtiéndose, riéndose en la cara del profeta y preguntándose quién sería este. Muy pronto se dieron cuenta de quién era. Cada vez que el Espíritu Santo viene, causa división entre la gente. Llega el tiempo que los hombres tienen que pararse y tomar una decisión. Les llega a ustedes, me llega a mí. Tenemos que hacer una decisión. Ese tiempo llegó en los días de Noé. También llegó en el tiempo de Moisés, cuando Dios ungió a su siervo con el Espíritu Santo y lo mandó hacia Egipto. Algunos dijeron, ¿quién es este superhombre? ¿Quién es este tipo que se hace a sí mismo nuestro gobernante? Moisés no deseó ser un gobernante. Él estaba trayendo al pueblo la verdad. ¿Qué hace él? Quebranta nuestras religiones. Eso es lo que dijeron de Jesús. Él condena nuestras religiones porque eso era todo lo que tenían. 40. De la misma forma, en los días de Noé o de Moisés, Moisés descendió y rompió sus tradiciones y los llevó a una fe viviente de un Dios viviente y los guió de victoria en victoria con señales y maravillas. Eso golpeó a los incrédulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿En dónde nació? Nosotros pensamos que venía de Egipto y de repente aquí de seguro es un hijo ilegítimo de alguna parte. ¿Quién es este que viene en este nombre? Siempre ha sido de esa forma. En los días de Jesús, ellos dijeron, ¿quién es él? Él no tiene educación, no tenemos su escuela, no hay registro de su escolaridad, no sabemos a qué denominación pertenezca. ¿Quién es él? La única cosa que sabemos es que anda un hombre loco por allí, un hombre salvaje llamado Juan el Bautista, con pelo por toda su cara, medio vestido, con un pedazo de piel de oveja alrededor, y declara que vendrá él. Y él tuvo un nacimiento ilegítimo. Su madre estuvo encinta de él antes que José se casara con ella. ¿Quién es este? Ese fue el único registro que tenía de él. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es todo lo que saben de la iglesia hoy día, que son un montón de albañiles o algo así, sin ningún registro. Pero sus registros no están siendo guardados en libros terrenales. Están divinamente protegidos en el cielo. ¿Quién es este? Este es un alcohólico. Es esto y lo otro. Eso es correcto. Pero ahora es un hijo de Dios. Ha sido transformado. ¿Quién es él? ¿Quién es este que viene en el nombre del Señor? 41. Cuando el Espíritu Santo viene hoy en día, trae las mismas decisiones. Amén, cada hermana. Dios le bendiga. Oh, Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos. Hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿quién es este? Párrafo 41. Cuando el Espíritu Santo viene hoy en día, trae las mismas decisiones. Cada uno de nosotros es responsable de su decisión. Debemos de hacerla. Está a nuestro lado. Está aquí con nosotros. Ya no hay manera de sacarle la vuelta. No hay nada que podamos hacer al respecto. Tenemos que aceptarla o rechazarla. La misma vida que estuvo con Jesucristo está en la iglesia el día de hoy. Esta está llevando a cabo las mismas obras, haciendo los mismos milagros. Está haciendo lo que Él hizo. Está sanando al enfermo, levantando al muerto, limpiando a los leprosos, echando fuera demonios, predicando el evangelio, y los pobres lo están recibiendo. Bienaventurado aquel que no fuere escandalizado. Vayan y muéstrenle a Juan. Él dijo, estas cosas que están aconteciendo. Juan, en la prisión, sus ojos de águila se le empezaban a nublar. Su ojo profético ya no podía ver como antes, pero luego pudo ver cuando él dijo, los cojos andan, los ciegos ven, el sordo oye, y bienaventurados es aquel que no halle tropiezo en lo que hago.
Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean a mí, pero si hago las obras de mi Padre, si no pueden creerme, crean las obras. Párrafo 42. Ahora, ese fue su mensaje. Eso fue lo que él dijo y que tiene que hacerse. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, es hacer una decisión. ¿Qué haremos con ella? Está aquí. ¿Quién es? ¿Qué es? Es una promesa de Dios por su palabra que él lo haría. Dios prometió que él lo haría y lo vemos llevarse a cabo. Ahora, depende de nosotros el hacer esa decisión. ¿Le serviremos? ¿Lo entenderemos? Ustedes dicen, ¿cómo será posible, hermano, entender cosas de las cuales no sé nada al respecto? Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver o entender el reino de Dios. Dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿De qué parte vino o hacia dónde va o dónde ha estado? Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ustedes no saben de dónde viene, dónde ha estado o hacia dónde va. Pero una cosa sabe, a dónde lo está llevando a usted. De donde sea que haya venido, lo llevará de regreso allá. Amén. 43. Así que el día de hoy nos conviene saber lo que estamos haciendo, entenderlo. Ahora, si no hay un registro en la palabra, entonces no es del Espíritu de Dios. Si no sana al enfermo, si lo niega, entonces no es el Espíritu de Dios. Dios es un sanador. Amén. 44. Y en una ocasión uno dijo, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara a la tierra? Dios en un tiempo estaba en una unidad. En esa unidad había atributos y él era un salvador. Por naturaleza, él era un salvador. Si nunca hubiera existido un pecador, ¿cómo hubiera llegado a ser un salvador? Él no podía salvar hasta que permitió el pecado. Amén. Dios es un sanador. Y él no podía sanar a menos que hubiera alguien enfermo que necesitara sanidad. Vean, si no hubiera existido la enfermedad, él nunca hubiera llegado a ser un sanador. Dios, siendo un sanador, sus atributos proyectaron estas cosas. Tenía que haber algo que respondiera a ese atributo que estaba en Dios. Dios, la palabra. Dios significa objeto de adoración. Dios quería ser adorado, así que tenía que proyectar algo que pudiera adorarlo. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Amén. 45. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está cerca, ¿qué es lo que acontece? Salvación es introducida. La salvación que traerá una adoración espiritual, no solamente cantando himnos, pero una adoración en el espíritu, tendrá que ser tan contrario al intelecto. Eso lo obstaculiza. Ustedes no pueden entender a Dios con una fe intelectual. Tienen que nacer de nuevo. Tiene que venir al corazón. Tiene que ser una experiencia. Y cuando esa experiencia viene por el Espíritu Santo, entonces la misma naturaleza, el mismo poder y la misma reacción que aconteció en la primera iglesia vendrá otra vez, porque es Dios en ellos. Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, cuando esas obras son producidas en la iglesia, causa un revuelo en la gente de afuera,
tal como le pasó a los que estaban en la fiesta. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que le pasa a esa gente? 46. Cuando aquellos galileos vieron que él venía montado en una pequeña mula, ellos gritaron, ellos vociferaron con todo, y ellos se comportaron como un montón de personas ebrias. Todos esos sacerdotes dijeron, háganlos guardar su paz. Él dijo, si estos callaren, las rocas clamarían de la misma forma. ¿Ven ustedes? En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en las personas, ellos actuaron como si estuvieran borrachos, al punto que se burlaban de ellos y los escarnecían. Dijeron, estos están llenos de vino nuevo. Pedro dijo, varones de Jerusalén y todos los que habitáis en Judea, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos hombres no están borrachos como vosotros suponéis. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. 47. Cuando el mismo Espíritu Santo se derrama sobre una gente congregada, los mismos resultados sucederán. Amén. Porque usted no puede poner la vida de un fruto de la vid en una calabaza y hacerla producir calabazas. Producirá uvas. Por sus frutos son conocidos. La iglesia es conocida. El mundo se pregunta, ¿quién es este? ¿Qué es esto que está sucediendo? Ellos no lo entienden porque no conocen a Dios. Ahora, cuando vemos estas cosas aconteciendo exactamente como Dios dijo que sería, esperamos. Ahora, ¿qué es? El Espíritu Santo está presentando a Cristo. Un día glorioso. Y no bajando una colina montado en una mula, pero viniendo de la gloria vendrá el Hijo de Dios, vestido en la justicia del Espíritu de Dios, cabalgando en un caballo blanco con su vestidura teñida en sangre, llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él será la palabra de Dios, y siguiéndole a través del cielo vendrán 10 millares de millares. Los ejércitos del cielo vendrán con él. Amén. ¿Qué tiempo más glorioso será ese? Cantando, estarán gritando. Habrá melancolía, estarán llorando, estarán sollozando, estarán gimiendo. Ustedes estarán representados en uno de esos grupos, amigos. Así que hagan su decisión esta mañana en qué grupo estarán. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. 48. Me pregunto en este momento si hay alguien aquí que todavía no se ha decidido por Jesucristo. Sin embargo, han estado en las reuniones y lo han visto a él darle la vista al ciego, el oído al sordo, al cojo caminar. Lo han visto tomar los pensamientos de las mentes de las personas y decir, usted es tal y tal. ¿Por qué hiciste tal o cual cosa? Exactamente de la manera que él dijo que haría. Y sin embargo, aún no ha llegado a ser su siervo. No han obtenido ese testigo. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, solamente por el Espíritu Santo. Ustedes dicen, yo lo creo porque la palabra sí lo dice. Eso es verdad. Pero la palabra dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Amén. Ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo solamente por el Espíritu Santo. Y si aún no lo han recibido y les gustaría y quisieran ser recordados en oración mientras levantan su mano diciendo, ore por mí. Ahora confieso a Dios que quiero su Espíritu Santo en mi vida para guiarme, para poder entender completamente su programa que él tiene para mi vida, para así poder caminar con él como su siervo. ¿Podrían levantar su mano antes de orar? El Señor te bendiga, hijo. El Señor te bendiga, hermana. Dios sea contigo. Párrafo 49. Oremos. Bondadoso Dios, mientras leemos en tu palabra,
que cuando entraste a la ciudad de Jerusalén, donde tu pueblo estaba reunido, había aquellos allí que te estaban esperando. El aire estaba cargado con tu venida. Tú prometiste que estarías en la fiesta, que allí los encontrarías, y ellos te estaban esperando. Otros pensaron que eran tonterías. ¿Quién es este de todas maneras? Solamente un galileo, un profeta manufacturado, un hombre que ha sido declarado demente por el concilio de iglesias. Pues ellos dijeron, nosotros sabemos que estás fuera de sí y que tienes demonio, y has sido declarado una persona demente. Y su congregación fue declarada demente, y el hombre que lo presentó, Juan el Bautista, fue declarado salvaje, un hombre loco del desierto, un ermitaño, pues no es nada más que la congregación elegante de ese día no creyó tal mensaje, y aquellos espíritus que los mantuvieron en cautiverio están manteniendo a millones de la misma manera hoy, y aún no lo creen. Pero para aquellos que estaban esperando, sabían que el Señor les había prometido asistir a la fiesta, y ellos estaban esperando. Se reunieron ellos mismos en la calle y en los pequeños cuartos y en todas partes donde pudieron, hablando y esperando. Y toda la atmósfera estaba cargada con su venida. Amén. Párrafo 50. De la misma forma es hoy, Señor. Tú prometiste que seríamos llevados a la fiesta de las bodas del Cordero, que vendrías por tu iglesia, y vemos señales apareciendo que tú vienes. Así que toda la atmósfera está cargada con tu venida. Estamos esperando. Hay unas manos que fueron levantadas esta mañana, Señor, que todavía no estaban seguros de ser llamados a la fiesta. Estamos vigilando por tu venida. Nos dicen que tienes unas bombas que pueden explotar el mundo entero en pedazos en cualquier momento. Pueden ver una estrella allá en Rusia y sacarle el tiempo exacto en que llegará a Louisville, Kentucky, en solo cuestión de minutos. Mandar a la luna y predecirlo en 8 segundos. Oh, Señor, vemos esas cosas apareciendo tal como tú dijiste que sería, y bien pudieran llevar a cabo sus amenazas. Y Dios, danos una vuelta a la página y vemos que tú eres más que capaz de cumplir tu promesa, porque tú eres Dios y estamos esperando que vengas. Toma a estas personas en tu cuidado este día, Señor. Concédeles vida eterna a través de Jesús nuestro Señor. Concédele a aquellos que están enfermos y afligidos que puedan recibir su sanidad. Dadnos un gran servicio esta noche de sanidad en el servicio que está por venir. Bendice a todos en cada iglesia que está representada aquí, las diferentes personas de diferentes fases de fe, que se puedan dar cuenta que no es la fe que la iglesia a la que asisten lo que los hace ser lo que son. Es su fe, sin adulterar, que tienen en el Hijo de Dios. Toda gloria será tuya, Padre. Los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Jesús todo lo pagó. Eso es lo que Él hizo. Todo lo debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Ahora el mensaje ha terminado. Solamente adoremos al Señor cantando. Jesús todo lo pagó, todo lo debo a Él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Fue mi Jesús el que allí murió, y mis pecados Él perdonó. La hermosa sangre que Él vertió, gloria a su nombre, gloria a su precioso nombre, gloria a su nombre, y mis pecados Él perdonó, gloria a su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 51 al 60.
Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. ¿Quién es este? Del 59-10-04, párrafo 51. Ahora, no nos veamos unos a otros, veamos hacia arriba. Levanten sus manos. He sido tan maravillosamente salvo del pecado. Jesús tan dulce permanece fiel allí en esa cruz donde Él me recibió. Gloria a su nombre. Gloria a su precioso nombre. Precioso nombre. Gloria a su nombre. Y mis pecados Él perdonó. Gloria a su nombre. Ahora, quiero que se volteen a un lado y le den la mano a alguien que esté frente a ustedes, en la parte de atrás, a su izquierda, a su derecha. Mientras continuamos cantando, ven a esa fuente abundante y dulce. Posa tu pobre alma ante los pies del Salvador. Oh, sumerge hoy y salvo serás. Ahora levantemos nuestras manos. Gloria a su nombre. Gloria a su precioso nombre. Gloria a su nombre. Y mis pecados Él perdonó. Gloria a su nombre. Párrafo 52. ¿No les hace sentirse maravillosos? Todos limpios ahora, esperando. Oh, qué maravilloso. Ven esta fuente abundante y dulce. Postra tu alma ante el Salvador. Oh, sumerge hoy y salvo serás. Gloria a su nombre. Gloria a su precioso nombre. Gloria a su nombre. Y mis pecados Él perdonó. Gloria a su nombre. ¿No les hace algo a ustedes? Piensen en esto. Ha sido tan maravillosamente salvo del pecado. Jesús tan dulce permanece fiel. Permanece. Si vosotros permanecéis en mi palabra, en mí, y mi palabra en vosotros, allí es en esa cruz donde Él me recibió. Gloria a su nombre. Ahora, solamente ponga su mente en Él, y mientras le adora, gloria a... ¿Qué podríamos hacer, Señor, sin ti? Gloria, esta es la hora de tu aparición. Tú vienes pronto, Señor. Y mis pecados Él perdonó. Gloria a su nombre. Párrafo 53. Oh, vaya, hay algo en eso que sencillamente me recorre por dentro, hasta que cada fibra de mi cuerpo simplemente tiembla. Es el Espíritu Santo aquí. Alguien habla en lenguas y otro da la interpretación. Te digo a ti hoy, mi siervo, he aquí, así como te has parado en medio de este, mi pueblo, que yo he ordenado este día para ti, dice el Señor, porque yo te he ungido a ti. He aquí, tú eres mi profeta y estaré contigo hoy. Mientras impones manos sobre este, mi pueblo, que está enfermo y afligido en su cuerpo, te digo a ti, ten fe en mí, el Dios vivo, porque yo traeré a cumplimiento esas cosas que he prometido. Porque yo soy capaz de traer a cumplimiento mi palabra. Por lo tanto, te digo a ti en este día, no temas en creer en mí, el Dios vivo, porque yo estaré en vosotros medio de una, yo estaré en vuestro medio de una manera grande y poderosa. Amén. Las gracias sean dadas a Dios. De eso estaba hablando. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escuchen mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón, tu santa luz. Cante eso con propósito. El Señor me ha dado un texto para esta noche a través de la interpretación. Mi palabra. Ven, ayuda, lid, iré. Y pruebas hallaré. Mi guía se libra. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Párrafo 54. Hace 2 años, en las catacumbas de San Angelo, catacumbas en Roma, estaba parado allí y miré alrededor y vi donde esculpieron los rostros de aquellos santos, que hace 2000 años con Jesús, uno de ellos cargando una oveja perdida en sus espaldas.
el otro sanando a los enfermos y afligidos. Me paré allí con mis manos levantadas de este modo. Estaba cantando, arruda li iré y pruebas hallaré. Y luego salí de allí para ir al Coliseo y me paré en el terreno donde alimentaron a los leones con los santos y que los gladiadores mataron. Y yo pensé, oh Dios, la fe de nuestros padres sigue viviendo, aún sigue ardiendo en mi corazón, Señor, que nunca me mueva de allí, libre de ansiedad, guárdame en santidad, eso es correcto, cómo lo amo. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. ¿No están contentos por haber hecho esto? ¿Eso? Me pregunto si pudiéramos solamente cerrar nuestros ojos y decir, donde el ladrón se regocija al ver la fuente en este día. Y que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todas mis culpas. Y que allí pueda yo, aunque vil como él, lavar todas mis culpas. ¿Se siente bien? Solamente la adoración del Espíritu Santo, las bendiciones del Señor sobre ustedes. Párrafo 55. Ahora esperamos verlos esta noche. Y las tarjetas de oración se repartirán hoy a las 6:30, en punto, para que no interfiera con el resto del servicio. Y el que desee una puede venir. Y ahora, ¿cuántos van al cielo por la gracia de Dios? Veamos sus manos. Vamos a subir. Tengo un padre más allá. Tengo un padre más allá. Tengo un padre más allá. En el otro lado. Oh, un día brillante iré a verlo. Un día brillante iré a verlo. Un día brillante iré a verlo. En el otro lado. Oh, ese día brillante puede ser mañana. Ese día brillante puede ser mañana. Ese día brillante puede ser mañana. En el otro lado. Oh, será una reunión feliz, será una reunión feliz, será una reunión feliz en el otro lado. Párrafo 56, ¿les gusta esos himnos antiguos? Oh, yo, puede quedarse con todos esos coros movidos que ustedes quieran. A mí denme esos himnos que hablan de la sangre y que se sienten en el corazón, que causan algo en lo profundo escritos por el Espíritu Santo de la pluma de Dios. Son reales. Bueno, el Señor les bendiga mucho. Espero verlos esta noche. Les pasaré el servicio al pastor ahora, el hermano Jackson, informal. ¿Pudiera haber alguien aquí que no podrá venir al servicio de oración de esta noche y que solamente quisiera ser ungidos o orados? Estamos muchos ministros aquí que estaríamos gustosos de ministrarles a ustedes en cualquier manera que pudiéramos. Ahora, el servicio regular de oración será esta noche. Ahora, eso es si se puede quedar y esperar. Si no puede, venga ahora mismo. Párrafo 57. Hay una dama que tiene que regresar. Tiene un caso del corazón o una cosa u otra. Cree que está aquí. Alguien apuntó con su dedo aquí arriba. La dama aquí tiene problema de corazón y no puede regresar esta noche. Tiene un caso muy serio y no puede venir a la línea de oración. Ahora vean, la razón por la que pedimos una línea, ahí podemos, yo mismo, todos tenemos una manera distinta de orar. Algunos oran de una manera, otros oran de manera distinta. La mía, si sé de lo que estoy hablando, entonces puedo actuar, pero si yo saliera aquí para, digamos que fuera a arreglar un automóvil y yo no sé nada sobre eso, bueno, tomaría mi llave inglesa y miraría alrededor. Yo no sabría, ¿ven?
Bueno, ahora, mucha gente simplemente tiene esa fe predominante, que sale allí y reta esas cosas y las echa fuera. Pero en lo que a mí respecta, tengo que ver cuál es el plan de Dios para esa persona. ¿Ven? Párrafo 58. Usted tiene que vigilar. Un don profético es una cosa extraña. Uno puede hacer cosas con él y meterse en problemas. ¿Cuántos saben eso? Miren, miren a Elías. Creo que fue él. Si Elías, él era un hombre joven y se volvió calvo. Y unos niños pequeños estaban riendo de él por el ser calvo. Dijo, ¿por qué no subiste con Elías, como Elías, como lo hizo Elías? Y él se volteó y maldijo a aquellos niños. Y 42 de ellos fueron matados. Esa no es la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Ven? Ese fue el enojo del profeta. Y solo puso una maldición en lo que había dicho. Jesús dijo allá en la escritura que leía esta mañana. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice. Lo que dijere le será hecho. Allí lo tiene. Vean, ustedes tienen que vigilar lo que hacen. Ahora miren, miren a Moisés. Él tenía poder. No fue la voluntad de Moisés sacar agua de la roca. ¿Cuántos saben eso? La segunda vez se suponía que debía hablarle, no golpearle. Dios le dijo que le hablara. Él se volteó y la golpeó, porque él tenía el poder para hacerlo. Dios se lo llevó a la montaña y le dijo, mira más allá, ve toda esa tierra, pero no te voy a permitir entrar por lo que hiciste allá abajo en la roca. ¿Ven? ¿Ven? Así que uno tiene que vigilar de hacer eso. Esa es la razón que siempre estoy tratando. Párrafo 59, tengo un sentir que muy pronto, tal vez en los próximos días, tenga un sentir que Dios me hablará de nuevo. ¿Ven? He estado en el bosque de día y de noche, esperando por ese tiempo. He sentido desde las últimas 2 o 3 semanas que Él me va a hablar. Yo creo que voy a tener un cambio en algo. Lo he estado esperando desde hace mucho tiempo. Y una de ellas se predijo no hace mucho lo que iba a pasar, y así fue. Pero parecía que dentro de mí algo se estaba moviendo y me mantengo fuera. Salgo muy temprano en la mañana, estoy afuera de noche esperando, vigilando lo que él dirá. Y de vez en cuando me pongo de rodillas y digo, ¿estás aquí, Señor? ¿Hay algo que deseas que tu siervo sepa? Esa es la razón por la cual estoy vigilando. Párrafo 60 para terminar. Quisiera que llegue la hora en que yo ya no tengamos que tener discernimiento, donde pueda tener fe sin él. Ahora, pienso que si tuviera una visión, digamos, esta mujer o esta dama o quien sea, vea, no sé, usted hombre o quien quiera que usted sea que viniera aquí. Nunca le he visto en mi vida y sin embargo me mostrará allí quién es usted y qué es lo que sucede, le sucede, de dónde viene, qué hizo para que le causara eso. Tiene que haber una causa para cada cosa y que si alguien cometió un pecado, tal vez hicieron algo que no debían de haber hecho, tal vez debían de hacer algo que no hicieron, o algo por el estilo. Y aquí está con Dios permitiendo que Satanás mantenga esa maldición en ellos para traerlos a algo, a obediencia. La enfermedad es algunas veces un látigo que Dios usa para traerlo a obediencia. ¿Y qué pasaría si esa persona se para allí y yo le dijera, oh, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor? Y lo unjo con aceite y oro por ellos. Y sucede que echo fuera el demonio en ellos. Y Dios había permitido que estuviera allí. Entonces inmediatamente me meto en problemas con Dios. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Yo soy
pero cuando veo que el Señor ha dicho tal y tal cosa, quizás Satanás solo lo hizo, y veo que no hay nada en esa persona que lo haya causado, entonces tengo fe para ir hasta allá. Tengo fe, porque lo he visto a él cuando vino a decirme que lo sería así, ¿ven? Entonces yo, párrafo 61. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso tiempo, glorioso mensaje que Dios nos ha enviado, este compañerismo que Dios nos ha unido de diferentes países y por estos medios de información. Si Dios permite, si Dios nos da un día más, continuaremos con este glorioso mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 4 de octubre del año 1959. Agradeciendo a Dios y a todos vosotros, nos despedimos por este compañerismo. Gracias, Padre Celestial, amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, misericordioso, Padre, ya que tú nos has encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre. De nosotros estábamos perdidos, oh Padre, y tú nos has abierto la palabra en cada uno de vosotros, Señor. Y este compañerismo nos sirve de mucho porque nos limpiamos, aprendemos de ti, oh Padre, porque ya el tiempo no da más. Ayúdanos a ser más rápidos, oh Padre. Permite que aceleremos, Señor, porque no hay más tiempo, Señor. En el tiempo del profeta, las bombas estaban listas, oh Padre, pero hoy, ¿qué? Entonces, Padre, algún día se terminará todo esto mientras tus cuerpos mortales estén vivos, Señor. Entonces, como dice en primera, segunda de Corintios 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es vuestra teofanía, a quien queremos alcanzar, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado en esta tarde, Padre. Si hay un día más, continuaremos con este compañerismo, si tú nos das un día más de vida, oh Padre. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, que nos ungas en cada uno, a cada uno de vuestros hermanos, hermanas, Señor, que estarán escuchando por estos diferentes medios de redes sociales. Señor, ayúdanos. Permite creer esta palabra, oh Padre. Ya no depende de nosotros, Señor. Solo depende de que esta palabra, así como tú nos encontraste, tú lo seguirás encontrando el resto de ellos, de esa simiente predestinada, manada pequeña, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermana Erika. Dios les bendiga, hermana Margarita. Hermano Alfonso.